quemado ha sido recibido en el hospital. Un niño de 11 años que estaba en San Marcos, si no estoy equivocado. Autoridades del Hospital de Niños Benjamín Blum hacen un llamado a cuidar a los niños durante los festejos de fin de año. Por ahora hay una reducción de casos. Para responder en promedio en la asistencia del Ejecutivo, responder esta información, y estrictamente reservado solo es el 1%. El gobierno presentó un balance de transparencia. Entre los datos que llaman la atención está que el Instituto de Acceso a la Información tendrá menos presupuesto en el 2017. No es legal hacerlo como lo están haciendo. Están incorporando personas que no deben de estar ahí. Y el Ministerio de Trabajo respalda la representación laboral en el Consejo del Salario Mínimo, pero la Sociedad de Comerciantes asegura que el ajuste al salario es inconstitucional. El equipo de Noticiero Hechos AM nos contagiamos de paz y fuimos a compartir con adultos mayores en el comedor para ancianos Mamá Margarita. Hoy le vamos a presentar el reporte. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes en este jueves ya, jueves 22 de diciembre. Estamos más cerca de la Nochebuena, ya solo unos días de estar celebrando la bienvenida del nuevo año, Celia. Así es, un gusto como siempre acompañarles. Muy buenos días y gracias por su preferencia. Ahora contamos con más de 1 millón de likes a través de Facebook. Es una excelente noticia para nosotros y no nos queda más que agradecerle a usted por permitirnos acercarnos también a través de las redes sociales. Recuerde que ahora estamos transmitiendo en vivo también a través de esta plataforma nuestras 3 emisiones. Ahí puede usted informarse de lo más destacado, tanto de lo que ocurre acá en El Salvador como a nivel mundial. Exactamente, le estamos diciendo a usted 1 millón de gracias, porque gracias a que usted confía en el contenido que publicamos a través de esta red social, hemos crecido de forma sorprendente y somos el primer medio de la televisión salvadoreña en lograr esta meta, contar con esa conexión con más de 1 millón de personas a través de las redes sociales. Le vamos a contar cuando sea el próximo millón, así que vamos a estar muy pendientes, muchísimas gracias. Así es, y enviamos un saludo a toda la comunidad de salvadoreños que residen en el exterior, que también están pendientes de nuestras transmisiones a través de estas redes sociales. Así es, y bueno, no solamente a través de las redes sociales, sino que también agradecemos a quienes se informan con nosotros a través de la señal de Sky en el canal 181. Exactamente, bueno, y ayer tuvimos una grata experiencia, vamos a estar detallando eso más adelante también, pero mientras tanto les queremos comentar que en el espacio de la entrevista a eso de las 6:30 de la mañana vamos a conversar con la superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Vamos a hablar sobre una reducción en el costo de la energía, también vamos a hablar sobre las tarifas de telefonía y además del proyecto de portabilidad numérica. ¿Sabías tú, Celia, que son alrededor de 350 mil salvadoreños los que ya han hecho uso de ese derecho que les da a cancelar su contrato con una compañía y trasladarse a otra y llevarse su número telefónico? Impresionante la cantidad de salvadoreños que ya está utilizando ese servicio, que además es un servicio gratuito y es un derecho para todos los salvadoreños. Bueno, de todos estos temas vamos a estar hablando con la superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Así que los invitamos desde ya al espacio de la entrevista. Pero bueno, todo el equipo de Noticiero Hechos AM está listo para llevarle información del clima, de los espectáculos y por supuesto de los deportes. Carlos Artiga, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Compañeros, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos en casa. Pues bueno, hubo mucha actividad ayer. El Barcelona jugó Copa del Rey y se dio un festín. Marcó por fin el jugador Paco Alcácer, que era una de las cosas pendientes que tenía el ex valencianista en partido oficial, y además un hat-trick de Arda Turán selló la victoria del equipo blaugrana. Jugó el Bayern contra el Leipzig también, los primeros dos lugares de la liga alemana se enfrentaron, y a nivel local seguimos conociendo cambios en algunos de los equipos, como por ejemplo en el Alianza, que aparte de la llegada de Sarco Rodríguez, se reincorpora un ex jugador que destacó en el torneo anterior con otro equipo. Ya le vamos a contar de quién se trata. El hombre que se reintegra a las filas albas para reforzar al equipo capitalino y tratar de al menos emular lo mismo que hicieron este torneo, que es llegar a la final. Eso estaremos platicando y más en los deportes, pero... Pues...
Brenda, estábamos comentando muy temprano que se sienten un descenso en las temperaturas en las últimas horas. Así es, Lorena, buenos días. Pues ahora sigue la condición de vientos nortes. Similar al día de ayer, las velocidades máximas como rondaban el día de ayer, como les decía, 50 kilómetros por hora las ráfagas de viento, y también se espera las temperaturas ligeramente disminuyan por la noche y también por la madrugada. Esto también hay que tomar en cuenta que se observa un frente frío al norte del Golfo de México, además un sistema de alta presión, lo que estaría impactando nuestro territorio con estas bajas temperaturas, especialmente en horas de la noche, que desde tempranas horas de la madrugada se han estado percibiendo esas ráfagas de viento. Pero más adelante vamos con las temperaturas a mayor detalle. Bueno, a la espera de cómo evoluciona esto, lo cierto es que se ha percibido un incremento en la velocidad de los vientos ayer por la tarde. Y usted seguramente ya lo notó en su casa, en donde esté, en algunas zonas de San Salvador, sobre todo también Lorena, en la parte norte. Sí, en Santa Tecla igual las temperaturas cuando descienden es más sensible, y por eso siempre la recomendación es para abrigar y proteger a las personas mayores y los niños, y así evitar cualquier problema respiratorio. Y hay que tomar en cuenta también que en horas de la tarde probablemente la temperatura no descienda, pero el viento hace que sintamos un poco más fresco el ambiente. En la noche, sí, como bien decía Lorena, sí ya se siente pues estas bajas temperaturas, y en la madrugada, sobre todo en las zonas altas, zonas montañosas, que es donde suele percibirse un clima de 13 grados centígrados, 14 grados, que para nuestro país suele ser bastante fresco. Bueno, vamos a saludar ya a nuestros equipos que también ya se han desplazado a cubrir diferentes hechos correspondientes a ese día jueves. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en diversas situaciones. Vamos a saludar a Néstor Hernández y a Marcela Rivera. Buenos días. Néstor, ¿cómo amanecen ustedes? Buenos días. Hola, hola, compañeros. Manuel, Carlos, Célida, Lorena, Linda. Segundo lo que decía Linda, sobre todo, y Lorena, acerca del frío. Sí, todavía se mantiene, al menos ya como el tercer día consecutivo, el que está un poco helado acá en San Salvador, en todo el área metropolitana, al menos, que hemos nosotros dado vuelta en estos últimos días, en horas de la mañana, sobre todo, hasta cerca de las 7:30, todavía se sienten algunos vientos bastante fuertes, y sobre todo el frío. Nosotros que andamos dando vueltas en las calles desde las 5 de la mañana, pues sí, la verdad es que lo corroboramos, está bastante frío en estos últimos días, en toda la semana sí ha estado, y se prevé que así va a estar al menos el 24 de diciembre y el 25 para estas celebraciones de fin de año y de Navidad. Así que también comentarles, acá estoy en la zona de la 25 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II. Vamos a ver primero la Alameda Juan Pablo II para que tengan una referencia de cómo se encuentra a esta hora de la mañana el tráfico vehicular. Bueno, tal como lo dice la imagen en estos momentos, libre, despejado, ningún vehículo va en estos momentos pasando, como lo pueden observar. Únicamente viene saliendo una ambulancia del Hospital General del Seguro Social, pero se dirige con destino hacia la zona del centro de San Salvador. Por lo demás, completamente libre esta Alameda Juan Pablo II, así que de momento vamos a mostrarles también cómo se encuentra la 25 Avenida con rumbo hacia el Hospital Rosales, porque está aquí. Sí vemos un par de vehículos más, sobre todo el transporte público, que vienen circulando ya desde muy temprano, así que tome en cuenta el hecho de que esto de que está temprano y está completamente solo le puede ayudar a las personas que van a dar todavía un par de vueltas antes de ya esperar las Navidades. Así que esto es importante. También vean cómo ya algunas personas van circulando, algunas sobre todo se les nota más que tienen frío. Los árboles denotan también que hay bastante viento. Así que importante esta información para no verse en problemas, sobre todo con el clima. Este es mi reporte desde la zona, compañeros, donde les mencionaba la 25 Avenida y la Alameda Juan Pablo II completamente despejadas a esta hora de la mañana. Bueno, gracias a Néstor Hernández por ese panorama que vemos, que a esta hora seguramente, Néstor, solo andan los panaderos y todos los que entramos a trabajar bien temprano. De ahí, por lo demás, está desolado, despejado todas las vías de San Salvador. Gracias por el reporte, Néstor. Y bueno, cuando son las 5:40, también saludamos a Marcela Rivera, que bueno, suponemos que también está ahí percibiendo estas condiciones climáticas un poco bajas, las temperaturas un poco más frías a la mañana. Marcela, buenos días. Buenos días, compañeros, así es, un punto donde es bastante sensible esos vientos y también las bajas temperaturas justamente en el Boulevard Mosquín. Y
también les vamos a mostrar cómo está el panorama a esta hora de la mañana para usted, amigo televidente, que va a hacer uso de esta vía y también de la carretera panamericana. Estamos viendo que las personas que se dirigen hacia Santa Tecla está bastante despejado. Estamos viendo algunos de los peatones que se cruzan esos cuatro carriles, pese a que a unos metros está también la pasarela. Tome a consideración este punto porque a lo largo de esta vía se tienden a cruzar y hay puntos donde no hay luz y esto se hace difícil al momento de conducirse. Estamos viendo que el tránsito vehicular para las personas que vienen hacia Santa Tecla, hacia el occidente del país, pueden hacerlo sin mayores inconvenientes. Estamos viendo que las unidades de transporte colectivo están circulando sin mayores novedades, al menos hasta esta hora de la mañana. En este punto también es de tomar muy en cuenta que hay una parada de buses y esto a la altura de ambos sentidos. Tómelo a consideración porque de pronto puede generar algún tipo de congestionamiento vehicular al momento en que estos se incorporan ya para continuar con su trayecto. Estamos viendo en el sentido que conduce hacia el Boulevard Los Próceres, hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo. De igual forma, en este punto, muchos de los peatones se cruzan esta vía, así que tómelo a consideración. Estamos viendo parte de las paradas de buses que ya están bastante llenas a esta hora de la mañana, esto es en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y de igual forma en este punto no hay complicaciones en cuanto al tránsito vehicular. Ahora vamos a cambiar de arteria y les vamos a mostrar cómo está el Boulevard Monseñor Romero para las personas que vienen del occidente del país con rumbo hacia el Boulevard Los Próceres, hacia la 49 Avenida Sur, para que vean que no hay mayor problema en este punto, pero sí de tomar en cuenta que como a eso de las 6:30, 7 de la mañana tiende a complicarse el tránsito vehicular, especialmente en este sentido. En el otro sentido, estamos viendo que tampoco hay problemas. Ahora vamos a dejar de lado también el tránsito vehicular para mostrarle la vista que se tiene a esta hora de la mañana. El volcán de San Salvador se puede visualizar desde este punto del Boulevard Monseñor Romero. Es un clima bastante fresco. No está de más que usted porte su abrigo porque sí se sienten las bajas temperaturas y también los fuertes vientos. Tome mucha precaución con esto, compañeros. Marcela, ya que te encuentras sobre la Monseñor Romero y esto ha sido motivo de denuncias en los últimos meses y muy recurrentes, el tema de la iluminación. Sí, así es, estamos viendo un panorama bastante oscuro a lo largo de este Boulevard Monseñor Romero. Es que están instaladas unas LED aquí en este lugar, pero esto oscuro que ustedes están viendo en pantalla se mantiene a lo largo de esta vía. Es bastante difícil conducirse, especialmente en horas de la noche y de la madrugada, ya que algunos vehículos tampoco portan algunas luces y eso también podría estar afectando la visibilidad para los conductores. Bueno, recordemos que una parte, un tramo de la Monseñor Romero ya estaba construido y es esa parte donde está completamente a oscuras. Yo creo que sería un dato importante para el Ministerio de Obras Públicas a fin de que se escuche el llamado que hacen conductores y personas que a diario transitan, ya sea en vehículo o a pie por este sector, para que se ilumine, porque esto crea el escenario propicio para que ocurran accidentes vehiculares o incluso atropellamientos. Exacto, accidentes, atropellamientos, como tú decías, dándoles parte de lo que se ha denunciado. De hecho, hemos sido testigos de varios de ellos, hemos dado cobertura y también hay personas que se han quejado por el tema de la delincuencia en esa zona por la falta de la iluminación. Así que bueno, ahí reiteramos ese llamado. Bueno, estamos iniciando las coberturas de Noticiero Hechos correspondientes a este día jueves. Gracias a Néstor Hernández también y a Marcela Rivera por los datos que nos han brindado. El tráfico pues no es problema a esta hora. Estamos pues ahí definitivamente en perspectiva de que la tónica que va a marcar este día en cuanto al tráfico, al menos en las primeras horas, pues no hay ningún problema. En la noche el tráfico está ocurriendo sobre todo en las zonas donde se ubican los centros comerciales. Así es, vamos a estar muy pendientes de el desarrollo de estas informaciones. Ahora vamos con Linda Cruz, que nos tiene más detalles. Sí, miren, y quería compartir algo con ustedes bastante curioso y que hay que tomar en cuenta que esto tiene que ver también con la condición climática y es el horario que se espera para este día de la salida y la puesta del sol. Para la salida hay que esperar todavía aproximadamente unos 15 minutos y es que se espera sea a las 6 de la mañana con 16 y la puesta a las 5 de la tarde con 35, algo bastante curioso porque muchas veces se ve que amanece un poco antes y se pone un poco más oscuro o se esconde el sol, por así decirlo, un poco más tarde. Entonces hay que tomar en cuenta que esos datos
cosas están cambiando un poco a lo que estamos acostumbrados o a lo que se podría llamar como normal. Entonces hay que tomar en cuenta, por supuesto, esos datos. Bueno, por lo general, al final de cada año y al principio del próximo, siempre ocurre que sale el sol más tarde. Y ahí dicen, los abuelos tienen que decir, bueno, es que hay ya un cambio de tiempo. Es cierto, pero ahora a eso de las 6:15 de la mañana, decía Linda, cuando estos días ha estado, pues antes de las 6 está ya iluminado el día. Pero vamos a ir con el detalle de las noticias correspondientes para este día. ¿Sabe algo? Los ministros de Salud, Economía y de Agricultura dieron a conocer que algunas áreas podrían dejar de atender el próximo año tras la falta de aprobación del presupuesto general de la nación. Las áreas que ellos van a tener dificultades debido a que no cuentan con un presupuesto en forma para 2017. Tenemos un reporte completo, se lo presentamos a continuación. La falta de aprobación del presupuesto general de la nación 2017 obliga al Estado a funcionar con la partida de 2016. Sin embargo, algunos ministerios ya proyectaron las consecuencias que traerá la falta de fondos para el próximo año. En el caso del Ministerio de Salud, una de las grandes exigencias hacia la institución es el pago del escalafón, pero esto no podrá realizarse en enero, según la titular Violeta Mengíbar. Es que nosotros en el presupuesto que se llevó de salud el 30 de septiembre a la Asamblea Legislativa, habíamos incorporado 10 millones de dólares para pagar el escalafón. El escalafón a los menores, a los que tienen un salario menor a $1,500, de manera equitativa. Pues si no se aprueba el presupuesto del 2017, no solo no habrán 10 millones de dólares, no habrá nada para pagar el escalafón. Mientras que el ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, dijo que en el presupuesto está estipulado la ayuda que se le brinda a los productores. Y precisamente ellos podrían ser los más perjudicados ante la ausencia del financiamiento. En el caso nuestro va a golpear la agricultura familiar, todos los proyectos financiados con préstamos que tienen una programación de ejecución para el 2017, los fondos del BESIE estarán paralizados o retardados según sea la voluntad de los que están bloqueando el presupuesto. Pero quien todavía tiene algunas esperanzas de funcionar los primeros días del año es el Ministerio de Economía. Tarsi Salomón López añadió que el pago del subsidio del gas hasta el momento no se vería afectado. Lo que es más fuerte que es el subsidio al gas, el presupuesto del año pasado pues tenía un poco más asignado que este año, ¿verdad? Si es que en eso tal vez no va a tener ningún impacto. El proyecto de presupuesto no logró convencer a los diputados durante la última sesión plenaria del año. Sin embargo, una aprobación podría darse en enero de 2017. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres. Y Casa Presidencial lidera las instituciones mejor calificadas con el acceso a la información pública. Esto y más fue lo que destacó la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana en el balance del trabajo realizado durante este año. Casa Presidencial, Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental están entre las 13 instituciones mejores evaluadas este año por transparentar el quehacer de las instituciones con el acceso a la información pública. Pese al retraso en renovar los viajes del expresidente Funes o la información sobre la camioneta del batallón presidencial que se vio involucrada en la muerte de un motociclista, Casa Presidencial tiene la mejor evaluación. Se mantiene 7 días básicamente para responder en promedio de las instancias del Ejecutivo, responder esta información, y estrictamente reservado solo es el 1%. El gobierno aparte desclasificó 4.138 documentos, se han publicado 2.674 viajes presidenciales desde el 89, lo que se suma a 7.000 viajes de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo que ya estaban publicados anteriormente. ¿Encontramos los viajes completos del presidente Salvador Sánchez Serén? Sí, ahí están. Entonces, esa es la información que nosotros registramos. Aunque se ha avanzado, dicen las autoridades, es necesario transparentar el trabajo de las instituciones públicas. 2017 podría iniciarse con reformas al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre ellas la creación de un comité para reducir el porcentaje de información que es declarada reservada por las instituciones. Dotar de mayor rigor técnico a las declaratorias de información reservada.
Actualmente se ha bajado el índice de información reservada, por lo menos en el órgano ejecutivo. El Instituto de Acceso a la Información Pública también asegura que el próximo año iniciará con un presupuesto recortado y con la posibilidad que las demandas de información incrementen, algo que parece no agradar a los comisionados. El ejercicio fiscal 2017 ya nos fue anunciado que el presupuesto se reduce por lo menos en $56,000. Es decir, por un lado, se potencia el derecho de acceso a la información pública y también se fortalece al instituto dándole una nueva atribución, pero se reduce el presupuesto. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Bueno, y tal y como lo anunciaron en el espacio de la entrevista de Hechos AM, los miembros de la Sociedad de Comerciantes interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los miembros del Consejo del Salario Mínimo. Aseguran que no fue un proceso transparente. Cada 3 años se elige el Consejo Nacional del Salario Mínimo y las instancias que lo conforman nombran a sus representantes. A inicios de diciembre culminó el periodo anterior y fue necesario conformar un nuevo consejo, quienes acordaron una tabla salarial que se traduce para el sector comercio en $300 y agrícola en $224 mensualmente. Estos 3 empresarios llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la elección de los nuevos representantes del Consejo. No es legal hacerlo como lo están haciendo, están incorporando personas que no deben de estar ahí. Segundo, pues de que se está manipulando la institucionalidad y queremos que se respete eso. Para los demandantes hay una clara violación a los convenios internacionales. Se utilizó un mecanismo de elección en forma fraudulenta, dicen. No están en contra de las decisiones tomadas por el Consejo, como el aumento al salario mínimo. Pero de ser declarado ilegal, los acuerdos tomados también deben anularse. Desde el momento que no está legalmente constituido el Consejo, cualquier acuerdo que tomen no tiene ningún valor. Y por otro lado, la ministra hizo un instructivo que está violentando también la forma normal de nombrar el Consejo. Esperan que la Corte Suprema de Justicia pueda resolver su demanda antes que finalice el año. Realmente hay representación laboral que más que todo es partidista, no representa los intereses de los trabajadores. Luego de la aprobación del salario mínimo hecho por el Consejo, este sería el primer recurso de inconstitucionalidad que es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y tras reiterar que hubo transparencia en el proceso, la ministra de Trabajo respaldó la elección de los nuevos miembros del Consejo del Salario Mínimo y le restó importancia a la demanda. Estas son sus declaraciones. El Consejo Nacional de Salario Mínimo ahora tiene una representación auténtica con trabajadores que de verdad representan a la clase trabajadora. Y yo de verdad lo digo contundentemente, es lamentable que estén, primero poniendo los recursos de amparo y dos, oponiéndose a que tengan estos ajustes desde el punto de vista digamos legal, son un derecho humano para la clase trabajadora. Y en la misma línea de la ministra de Trabajo, la Alianza Social por la Gobernabilidad pidió a la Sala de lo Constitucional no aceptar demandas contra el aumento al salario mínimo. Recordemos que la Asociación Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industriales cuestionan el proceso con el que se tomó esa decisión. Salen rebuznando de que es demasiado, que van a cerrar las empresas y a nosotros nos parece que no debe de ser esa la actitud. Nosotros le hacemos un llamado también a la Sala de lo Constitucional que se abstenga de andar recibiendo demandas de inconstitucionalidad del salario mínimo o de la composición del Consejo. No nos podemos quedar callados. Incito a que nos tomemos la calle de ser necesario, a que continuemos esta lucha constante y que sigamosle gritando al Partido Arena que no vamos a aceptar su posición mezquina. Bueno, un tema que ha generado mucho debate y que seguramente va a seguir generando reacciones. Recordemos que entra en vigencia el 1 de enero de 2017. Con eso nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Wow!
gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestra cuenta de Facebook. Somos el único noticiero de la televisión salvadoreña en contar con más de 1 millón de seguidores. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra... Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook. Gracias por ser parte de Noticiero Hechos. Muchas gracias por ese 1 millón de likes a Noticiero Hechos. Gracias por ser parte de Noticiero Hechos. Gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra creciente comunidad en Facebook. ¡Wow! 1 millón de seguidores. Sí, nos en vemos Facebook. En el próximo millón. Qué bien que tantas personas estén muy pendientes de la información que siempre compartimos a través de Facebook, en redes sociales, obviamente. Sí, hay que recordar que transmitimos en directo, ¿no? En la plataforma. Nuestras 3 emisiones y además tenemos un espacio especialmente preparado para las personas que son seguidoras de esta red social, que están ahí pendientes de Noticiero Hechos. A las 4 de la tarde le presentamos también un resumen de los hechos más destacados de las últimas horas. Y de hecho constantemente se está también publicando diferentes noticias que están aconteciendo a lo largo del día. Sabemos que muchas personas nos ven desde el otro lado del mundo, desde diferentes países, y de hecho hay personas que están pendientes de la transmisión desde antes que inicia el noticiero, ya están en la página de Facebook, y eso realmente pues nos alegra mucho y estamos muy agradecidos porque estamos para eso, para informarlos desde tempranas horas de la mañana, al mediodía, no horas de la noche, por supuesto, con los informes que se están haciendo cada cierto tiempo. Y algo bastante curioso que estuve un poco pendiente ayer también, llegamos al 1 millón y seguíamos subiendo, era bastante impactante ver eso, que somos el primer noticiero en llegar al 1 millón de likes en El Salvador, y realmente nos alegra muchísimo eso, y hay que agradecer a las personas que nos han ayudado y que son parte de ese 1 millón de likes. Realmente estamos celebrando la cantidad, 1 millón, pero lo que más celebramos es lograr esa conexión con muchos salvadoreños, tanto a nivel local como a nivel internacional, que se informan y que siguen todo lo que acontece en El Salvador a través de esta red social Facebook. De verdad, una plataforma que te divierte, pero además hoy te informa. Sí, se siguen pues páginas como la de Noticiero Hechos. Realmente creo yo que es un avance importante para nosotros como medio, pero sobre todo establecer ese vínculo, creo yo que es lo que estamos celebrando hoy también. Sí, qué bueno por todos los que nos ven a través de Facebook allá en Australia, por ejemplo, donde ahorita son 17 horas de diferencia, un poco más, y ya serán la medianoche, ya es casi, ya viernes en Australia, Nueva Zelanda, donde hay muchos salvadoreños también. Saludo para ellos, a los Estados Unidos y a todos lados donde sintonizan, no solo Noticiero Hechos, sino la programación también de Canal 12 que se puede sintonizar a través de la plataforma Facebook. Así que bueno, muchas gracias a todos por los likes y seguimos conectados. Bueno, y vamos a continuar haciendo pues lo que siempre hacemos y lo que lo hacemos muy bien. Un hombre identificado como José Milton Melara fue asesinado en las cercanías del mercado de Mexicanos. Según las autoridades, la víctima fue atacada por varios sujetos quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra. Por el crimen no se registraron capturas y las autoridades desconocen el posible móvil de ese hecho. Y esos datos son alarmantes, y es que del total de muertes registradas durante el año, más del 50% de las víctimas han sido niños y jóvenes. Este panorama preocupa a las autoridades, ya que hasta el momento se registran más de 5.000 homicidios. Los niños y jóvenes siguen siendo el principal blanco de los hechos violentos que a diario enlutan al país. Los 5.173 homicidios registrados en lo que va del año, 2.301 eran jóvenes entre 18 y 30 años. Los niños y adolescentes que murieron alcanzan los 584. Todo lo anterior representa el 55% de los asesinatos cometidos en el país, una realidad que no es ajena a las autoridades y que preocupa a aquellos que trabajan en la prevención de la violencia. Esos datos son alarmantes. Si quienes están muriendo aquí, porque nosotros hemos dicho en un rango de 15 a 29 años es nuestra prioridad en estos momentos de atención. Y por eso a programas muy ambiciosos como la atención psicosocial a los niños y niñas. Ante ese panorama, el Instituto Nacional de la Juventud cree que es necesario invertir más en programas destinados para jóvenes. Cuestionan la limitación de los fondos para el Subgabinete de Prevención de Violencia. Sin duda, para disminuir esa estadística necesitamos hacer más. Y yo en este punto quiero aprovechar para decir que por eso es importante e indispensable que la Asamblea Legislativa nos apruebe los fondos que necesitamos para seguir trabajando. No vamos a disminuir las estadísticas si nosotros no tenemos los recursos y no generamos las acciones y las oportunidades.
Del total de fallecidos durante 2016, al menos el 60% eran pandilleros o personas con vínculos cercanos a estos grupos, dicen las autoridades. Recientemente, una investigación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo reveló que el 21% de las estudiantes de sexto y noveno grado tienen nexos con pandillas, informe que parece no agradar a las autoridades y prefieren desestimarlo. Presentan esos estudios, a mí me gustaría escuchar, miren, este es el problema, pero nosotros nos comprometemos que a 500 niños del Mercado Central o de los que están allá en el semáforo de la Feria Internacional, les vamos a crear algo que normalmente hacemos, es de que ya los salvadoreños y las salvadoreñas sabemos los problemas que tiene el país y sabemos también a dónde están las soluciones. Mientras tanto, las autoridades prefieren hablar de logros. El subgabinete de prevención destaca la inversión de más de 36 millones de dólares en diversas acciones para reducir la violencia. Este año, más de 100 mil metros de grafitis alusivos a pandillas fueron eliminados. Las autoridades también destacan cómo disminuyeron los homicidios en los municipios y sectores priorizados en el plan El Salvador Seguro. Decimos nosotros el éxito que estamos teniendo, específicamente en este caso, que es el delito más grave y más sentido, como es el del homicidio. Esta es una muestra de cómo estamos reduciendo este delito, ¿verdad? A menos de 2 semanas de finalizar el año, el gobierno destaca una reducción de al menos el 20% en los asesinatos, es decir, cerca de 1.300 homicidios menos que 2015. Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Continuamos con más noticias. Miembros del sector transporte lamentaron los ataques que el gremio recibió durante todo este año 2016. Conozcamos las cifras a continuación. Aunque los homicidios del personal y usuarios de transporte colectivo disminuyeron a comparación de 2015, la cifra continúa siendo alarmante para los representantes de este sector. La Federación de Empresarios Transportistas Salvadoreños contabilizan 54 empleados y 32 usuarios asesinados durante este año, versus a 93 registrados en 2015. Y 94 ataques que dejaron a 51 personas lesionadas. Desde el año 2004 hasta este año hemos perdido 1.086 obreros del transporte colectivo, que hasta hoy pues algunas causas se han resuelto y otras no. San Salvador, La Libertad y Cuscatlán son los departamentos en los que se contabilizó el mayor número de muertes, mientras que Morazán, La Unión y Ahuachapán fueron los menos violentos. El mayor número de ataques y de asesinatos de empleados fueron reportados en marzo, mientras que en junio y septiembre a 5 usuarios les arrebataron la vida. Las apuestas por mejorar la situación de violencia van de la mano con nuevas inversiones, tanto para la sustitución de la flota vehicular como en tecnología. Beneficia porque nosotros hemos bajado la que nosotros conocemos como rateros, como los ladrones que se suben a robarle a los usuarios, lo hemos bajado hasta un 95%, hay meses que no tenemos reclamos. Hemos mejorado las velocidades, hemos mejorado que el trabajador vaya cambiando porque está siendo vigilado. Hemos pedido de que se investigue todo aquel que podría estar vinculado al tema de extorsión, y al mismo tiempo se solicitó una depuración del sector transporte para investigar a fondo quiénes han estado vinculados. Las extorsiones presentaron un decrecimiento desde la implementación de las medidas extraordinarias. En lo que va de 2016, este sector pagó entre 19 y 20 millones de dólares en materia de renta. Ha bajado considerablemente hasta un 40% en ciertas zonas el tema de la extorsión. A un 80% la ola de crímenes a nuestros obreros, a nuestros trabajadores. De cara a 2017, el sector transporte espera ampliar los créditos y llama a la empresa privada a invertir en el rubro, además de disminuir los ataques. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y el promedio de personas asesinadas a diario se mantiene en
11. Así lo confirmó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde. Además, señaló que el año podría finalizar con 1.300 homicidios menos en comparación con 2015. Y la Policía Nacional Civil capturó a 3 supuestos delincuentes tras una persecución en el barrio San Jacinto. Marcela Rivera nos tiene los detalles de esta información que le presentábamos ayer por la mañana, aún en desarrollo. Bueno, recordemos que esta es una información que le detallábamos ayer ampliamente a través de nuestros enlaces, una situación que las autoridades, intervinieron en la zona de la colonia Escalón, donde esta camioneta que veíamos en las imágenes ahí había participado en hechos criminales, luego se hizo una persecución y esto terminó en el barrio San Jacinto, donde hubo capturas y además se detectó que uno de los implicados, esta es la camioneta precisamente involucrada en el hecho delincuencial, y uno de los delincuentes resultó herido. Pero vamos con los detalles que recopiló la periodista Marcela Rivera. Agentes policiales interceptaron a supuestos delincuentes que se conducían a bordo de una camioneta luego de intentar asaltar un negocio en la colonia Escalón. La policía los sorprendió. Cuando ven a la policía, pues le hacen los disparos. El policía responde. Huyen los sujetos del lugar. Se supone que otros 2 sujetos huyeron en un vehículo color rojo, que la policía ya no los pudo ubicar porque en todo lo que maniobraron, pues escaparon, ¿verdad? Tras el enfrentamiento, los delincuentes se dieron a la fuga. La policía localizó el vehículo en el que se transportaban sobre la Primera Avenida Sur en la calle Benjamín Orozco de San Jacinto, pues cumplía con las características reportadas. Al interior se encontraron manchas de sangre de uno de los delincuentes que resultó lesionado. Los rastros se extendieron a lo largo de la acera y esto fue clave para que los policías dieran con su paradero. Nos llevó hacia una vivienda que está acá, a la par de este hotel, conocido como Los Coquitos. Y efectivamente ahí estaba, al tocar la puerta, pues abrieron y ahí estaban los sujetos, el lesionado, junto a 2 más. ¿Son miembros de pandilla? No, como que son de bandas, no pertenecen a ninguna pandilla. Los delincuentes fueron capturados al interior de una casa. El procedimiento policial se extendió durante horas. Más de 10 agentes ingresaron a un autohotel ubicado entre ambas escenas. Buscaban a más involucrados, sin embargo, en este lugar no quedaron rastros de los delincuentes. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y en información que se ha generado en las últimas horas, un pandillero muerto y un arma incautada es el resultado de un operativo o de un enfrentamiento que ocurrió entre las fuerzas de seguridad y miembros de estructuras criminales. El hecho se registró en el municipio de Guazapa y a continuación los detalles. Es una patrulla de la FES que está asignada en este sector. Estaban ellos en este día pues iniciando su labor y ellos han verificado una información que se ha obtenido a través de la colaboración ciudadana. Y tras recibir la denuncia que en el caserío Los Mayorga había un grupo de supuestos miembros de estructuras criminales reunidos, las unidades de la FES, destacadas en el municipio de Guazapa, realizaron un patrullaje y al ser vistos por los pandilleros, estos trataron de escapar e iniciaron un intercambio de disparos. Y efectivamente, al notar la presencia, se da una persecución, se da un intercambio de disparos. De alrededor unos 5 individuos. Como resultado del enfrentamiento, un pandillero identificado como Luis Alonso Rodríguez Chiquillo, de 26 años, murió, sobre quien pesaba varias órdenes de captura por varios delitos, entre ellos su posible implicación en múltiples asesinatos. Récord delictivo de varios homicidios, tráfico de drogas, portación ilegal de armas de fuego, extorsión, o tenía un récord bastante amplio este muchacho. En el lugar se encontró un arma de fuego y se presume que eran alrededor de 5 pandilleros los que se encontraban reunidos y se cree que estos ultimaban detalles para orquestar un ya planificado ataque a un puesto militar. Sí se manejaba información de que ellos estaban planeando efectuar un atentado en contra que está asignado en el lugar y que al
Ese atentado lo pensaban hacer esta misma noche. Y ellos habían mencionado de que iban a atentar utilizando granadas. Según cifras policiales, en total son alrededor de 50 intercambios de disparos los que han ocurrido durante el año en la zona norte de San Salvador. En ellos, más de 60 pandilleros han fallecido y solo un agente de la Policía Nacional Civil ha resultado lesionado. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. El ministro de Seguridad, Ramírez Landaverde, habló sobre los delitos por los que se investiga a Rafael Alcides Flores y a Santos Edgardo Guzmán, a quienes se les acusa de extorsionar alcaldes. Ellos operaban haciéndose pasar por agentes de la DEA y exigían cantidades de hasta $15,000 a cambio de no revelar información de los funcionarios. Es decir, por el momento se investigan hechos ocurridos acá en el país. Más adelante, pues, posiblemente pues, se amplíe esta investigación de acuerdo pues, a la información que surja ya en las siguientes etapas. Eso es lo que consta en lo hasta hoy obtenido en la investigación. Eso pues habrá que corroborarse ya en la etapa judicial, que es donde se vierte la prueba hasta el momento. En más noticias que detallamos este día jueves, 36 expedientes disciplinarios en contra de funcionarios se extraviaron. Estos se encontraban en el Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados serán los encargados de dar aviso a la Fiscalía para que se haga efectiva su reposición y lograr su depuración. De acuerdo a los procesos establecidos, según la Corte, 11 expedientes son casos de abogados que ya no ejercen judicatura de forma propietaria o suplente por haber sido removidos de su cargo, renuncia o también por haber dejado sin efecto su nombramiento. Bueno, y para dar seguimiento a esta información, vamos a establecer un contacto con el periodista Néstor Hernández, quien se encuentra precisamente a las afueras del órgano judicial, específicamente del edificio de la Corte Suprema de Justicia. Néstor, buen día nuevamente. Hola, hola compañeros. Acá estamos, atrás de mí se encuentra la Corte Suprema de Justicia, el edificio principal. Y bueno, ya lo decían ustedes, 36 archivos que contenían investigaciones de juzgados, sobre todo que se perdieron. Así como se escucha un poco improbable, pero sí, se perdieron esos 36 archivos. Se encontraban bajo investigaciones, al menos denuncias contra jueces, como les estaba mencionando. Lo importante ahora será saber qué va a realizar la Fiscalía General de la República, cuál será el paso que van a dar ellos. Así que vamos a estar pendientes si en estas próximas horas, en los próximos días, se toma alguna decisión, si se va a investigar al interior de la Corte Suprema de Justicia para saber quiénes tenían estos archivos o quién era el responsable directo de estos archivos de que hayan salido. Así que de momento pues, no se ha pronunciado el fiscal general, al menos de manera pública, pero sí fue en la última corte en pleno, en la última sesión que tuvieron los magistrados de esa institución, que decidieron la semana anterior que se le iba a dar aviso, se le iba a dar una notificación a la fiscalía para que tomara el caso en sus manos, de que se habían perdido esos 36 archivos, esos 36 denuncias en contra de jueces. Así que de momento, pues el panorama bastante tranquilo acá en la zona de la Corte Suprema de Justicia, como pueden observar ustedes, no hay mayores movimientos, no se ha pronunciado nadie hasta esta hora porque estamos bastante temprano, son apenas las 6 de la mañana con 15 minutos, pero es muy probable que a lo largo del día algunos funcionarios que todavía están trabajando, porque todavía bueno, no hemos llegado todavía a las 24 de diciembre, pero es probable que vamos a llevar todas las reacciones sobre este caso, porque sí es un caso bastante delicado, sobre todo cuando estamos hablando que se ha tocado el tema de la depuración judicial y estos archivos o estas denuncias que se dice son desde el año 1996 al año 2010, ahora no se encuentran en manos de la Corte Suprema de Justicia. Así que estaremos pendientes sobre qué acción va a tomar la Fiscalía General de la República y también pues, la Corte Suprema de Justicia. Compañeros, con esta información vuelvo con ustedes. Los detalles, si surge algo más, se los vamos a llevar, por supuesto. Gracias a Néstor Hernández por el seguimiento que le estamos dando a esta información, la desaparición de estos expedientes ahí en la Corte Suprema de Justicia. Tenemos más noticias en el ámbito deportivo, Carlos. Sí, en los deportes platicábamos y adelantábamos información sobre la Alianza, nos enteramos en los pasados días que llegaba Zarco Rodríguez y bueno, ¿saben quién regresa también? El goleador nacional del torneo. Bien sabemos que Jefferson Viveros, Sebastián Abreu lideraron las listas de goleo
junto con otros jugadores extranjeros, pero el salvadoreño que más destacó fue David Díaz, que militó en la universidad y regresa a los Albos de la Alianza, más allá de que no fue convocado por el profesor Eduardo Lara para la selección nacional, al menos en la primera lista, sorprendiendo a algunos que incluso jugadores como José Ángel Puma Peña del Isidro Metapán, mundialista en el año 2013 con la sub-20, sí haya estado en la lista de convocados por Lara y no alguien como Díaz, que destacó en el torneo pasado marcando goles. Bueno, al menos esa buena actuación en el torneo anterior le ha valido regresar a los Albos de la Alianza y tendrá ahora la posibilidad de jugar con el actual subcampeón del fútbol salvadoreño. Muy interesante también. Ahora vamos a pasar a platicar de algo curioso que traías tú, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Puget, yo oí algo de helados Puget o algo así. No, Pablo, ¿saben? Bueno, Pablo Puget está acostumbrado a jugar en climas helados, ¿no? Recordemos que él viene de jugar en ligas europeas, en países nórdicos, donde el clima, de verdad, sobre todo en esta época del año, debe estar muy helado. Así que Pablo Puget, espero que venga, espero que venga porque es un hecho que es el primer jugador foráneo que está confirmado para la Copa Centroamericana que se va a jugar en enero. Así que es el primer refuerzo extranjero que tiene el equipo del profesor Lara, llega para incorporarse a un medio campo donde, pues sabemos que en la eliminatoria pasada Puget fue pieza importante en el medio campo de la selección que en aquel entonces dirigía el técnico hondureño Ramón Enrique Primitivo Maradiaga, ¿no? Un jugador que puede destacar tanto por el centro de la cancha como un enlace, como un 10, o también jugar al extremo cargado un poquito a la izquierda. Veremos cómo lo utiliza el profesor Eduardo Lara a Pablo Puget, refuerzo extranjero para la selección. Sintonía de Noticiero Hechos y vamos ahora a conocer las temperaturas y cómo estará el clima para este día. Hay que tomar en cuenta que se observa un frente frío, como les comentaba, al norte del Golfo de México, además de un sistema de alta presión al norte de Texas, Estados Unidos. Y bueno, este sistema mantendrá su influencia sobre nuestro territorio, dando así continuidad a los vientos nortes que hemos estado percibiendo, los cuales serán de moderados a fuertes con velocidades de 20 a 40 kilómetros por hora, además de ráfagas ocasionales que llegarán hasta los 60 kilómetros por hora y serán más sensibles en zonas altas y montañosas del país. Vamos ahora sí a conocer las temperaturas de las distintas zonas, que serán ligeramente disminuidas, especialmente en horas de la noche y la madrugada. Revisamos la zona central, específicamente cerca de la zona de San Salvador, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Importante que nos fijemos que se espera que en las tres zonas tengamos un cielo que puede llegar a parecer despejado. Ahora revisamos el occidente del país, a donde habrá temperaturas máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 21 grados centígrados. Y por supuesto nos vamos también hasta el oriente de nuestro país, a donde se reportarán temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 20 grados centígrados. Así que hay que tomar en cuenta que probablemente en la tarde percibamos también las temperaturas un poco más altas, pero siempre combinadas con el viento. Ya en horas de la noche madrugada percibiremos la baja de las temperaturas, así que lo mejor es que usted prepare su abrigo y todo lo que necesite, dependiendo también de la zona en donde se encuentre. Ya con esta información usted puede preparar todo eso que necesita para enfrentar el clima de la mejor manera. Bueno, continuamos con el desarrollo de esta emisión de Noticiero Hechos correspondiente este día jueves ya 22 de diciembre. Decíamos desde bien temprano que el tráfico no está dando mayor problemas. Vamos al recorrido que está desarrollando ya la unidad motorizada de Noticiero Hechos para conocer qué está pasando en las calles. Ya Gerardo Borja ya está activo como todos los días para traernos las imágenes y traernos también sus comentarios respecto a lo que se ha encontrado esta mañana. Gerardo, buen día. Muy buenos días, Manuel, saludos para todos en el estudio y las personas que están pendientes de Noticiero Hecho, pues como tú ya lo decías, hemos iniciado nuestro recorrido en la unidad motorizada. En esta ocasión nos encontramos en la Alameda Juan Pablo II, donde exactamente en las cercanías del parque infantil, buscando en el sentido hacia el oriente, están viendo un panorama totalmente despejado en lo que es el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Pueden ver, no hay inconvenientes, es una muy buena hora para transitar. Aparte de que ya estamos llegando a 24 de diciembre, ya próximos a celebrar Navidad. 6 de la mañana con 27 minutos y en efecto, Gerardo, estamos constatando esa descripción que tú nos estás dando de esa zona, que fluido, sin mayores inconvenientes. Importante que lo tomen en cuenta las personas que normalmente circulan por esa vía. Durante los próximos minutos seguramente no se les hará muy complicado el paso, el tránsito por la zona.
Definitivamente, definitivamente. Hay un par de, estamos hablando quizás de unos 15, 20 minutos y el tráfico tiende a complicarse un poquito más. Ahorita pueden ver en las imágenes, ya hice un cruce. Me encuentro precisamente donde, en la avenida Cuscatlán, buscando hacia la zona sur de San Salvador, exactamente en el centro de San Salvador nos encontramos, para también mostrar las imágenes, ¿verdad? Ya hay un poco de carga vehicular, unidades de transporte trasladando a diferentes personas a diferentes destinos, Colonia Costa Rica, San Marcos y todas las zonas aledañas. Bueno, seguramente ya los empleados públicos también están con la cuenta regresiva, ¿no? Que ya casi sí. Se van de vacaciones. Recordemos que todo el sector público sale mañana. Sale mañana y regresa hasta enero. Ya bueno, ¿se vería entonces disminuido el tráfico? ¿Los diputados todavía trabajando? Bueno, se supone que todavía están en horario normal de oficina, ¿no? Pero muchos se han entendido que ya se fueron hasta de viaje, ¿verdad? Ah, bueno, ya esta elección de... Aunque ellos deberían permanecer trabajando. Deberían dar el ejemplo. Deberían, pues sí. Deberían, esa es una palabra interesante, ¿verdad? Pero... De eso, a que estén en sus oficinas, yo lo dudo. Sí, será bueno. Interesante. Bueno, no tenemos equipos en la asamblea destacados. Donde nos estamos también, Gerardo. Gerardo, muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, compañero. Feliz día. Gracias, Gerardo. Feliz día. Y bueno, les queremos comentar también que nosotros como equipo de Noticiero Hechos AM hemos querido celebrar la Navidad con personas que... Bueno, en realidad nosotros, muchos dicen es que es un regalo. No, el regalo lo recibimos en realidad nosotros. Ha sido una bendición poder compartir con adultos mayores de este comedor que atiende durante todo el año a personas, algunos son indigentes, adultos mayores que llegan ahí y les dan comida, alimentos no solamente físicos, sino que alimento también espiritual. Me parece una gran labor la que hace todo el personal del comedor Mamá Margarita allá en la zona de Rúan. Ellos atienden a muchos ancianos que a veces no tienen a nadie que vele por su alimentación, una situación tan básica, y ahí llegan y encuentran siempre pues, una voz amiga, encuentran una voz de esperanza, y me parece que era importante también para nosotros ser partícipes de estas actividades que ahí desarrollan a diario. Muchos no tienen dónde dormir, incluso duermen en la calle algunos, otros en dormitorios públicos también, donde no los tratan de la mejor manera. Aquí sí, en el comedor de la Mamá Margarita, sí nos consta que los trata muy bien, pero yo recibí bastantes quejas ayer de los ancianitos que en los dormitorios públicos donde están sufren maltrato también a veces, ¿no? Fíjate que es importante enfocar la realidad de los adultos mayores, sobre todo hoy que estamos celebrando las festividades de fin de año, ¿no? La Navidad, estamos celebrando la llegada de un nuevo año. Entonces recordemos que siempre hay gente que tiene menos que nosotros, y en este caso pues los adultos mayores a veces enfrentan situaciones muy precarias. Y recordar sobre todo las necesidades que este lugar tiene. Obviamente es una obra que funciona gracias al trabajo de la comunidad salesiana en El Salvador y de voluntarios también que donan de su tiempo para poder trabajar y elaborar los alimentos, pero de igual manera de empresas y personas que donan estos alimentos para poder proveer pues ese alimento físico que estábamos hablando que es tan necesario para ellos también. De igual manera, el alimento espiritual que Sirea menciona, pues es algo a diario. Así que bueno, les vamos a invitar a que se mantengan pendientes porque tenemos ese informe muy bonito más adelante para que ustedes también se unen a esta causa y contribuyan. De veras, si quieren ayudar, esa es la mejor forma de hacerlo. Vea que ahí no se va a desperdiciar su ayuda, no se va a malutilizar. Si dona arroz, dona frijoles, dona maíz, vegetales, verduras, a diario sirven almuerzo para estos ancianitos que no tienen dónde. Desayuno y almuerzo. Y nos decían, algunos incluso guardan un poquito del almuerzo para comerse en la noche de cena. Y ahí están estos ancianitos, ¿no? Carlos, y de hecho algo que creo que todos lo sentimos de la misma manera, es que como bien decía Célida, fue un regalo para nosotros ver tantas sonrisas, abrazos, bailes, que más adelante usted va a poder ver. Creo que eso nos llenó, es una satisfacción que no tiene comparación, y qué bueno también que ellos nos permitieron llegar y compartir un tiempo muy ameno con todas las personas que llegan ahí, que son personas que tienen mucho cariño y se siente ese cariño. Bueno, tienen mucha experiencia que compartir también. Además, ¿no? Saben, lo que tú mencionabas, Carlos, ellos tienen necesidades todos los días y aproximadamente nos decían es variable el número, pero llegan entre 60 y 100 adultos mayores a diario a alimentarse, así que esta es una época en la que muchas personas se acercan con su donativo. En el resto del año pues cuesta un poquito más, así que también es un llamado de atención para que durante todo el año
tengamos nosotros ese espíritu de solidaridad y que colaboremos con este tipo de obras. Pero, por ejemplo, el arroz, cuando lo compras en el supermercado, en el mercado, los frijoles, no vencen, ¿no? O sea, si no lo cocinas, claro, lo puede guardar. Entonces, usted puede hacer ese tipo de donación. Miren, le vamos a presentar un informe de eso más adelante. La tecnología, saben que siempre hablamos de ella, pero parece que no ha llegado todavía aquí a este aeropuerto en Madeira. Vean la forma en la que les toca aterrizar a los aviones, en este que es una de las pistas consideradas más difíciles para los pilotos de sortearlas. Con todo y que la superficie del aeropuerto no ayuda tampoco mucho, ¿verdad? Porque ven que tiene una pendiente y luego desciende, ¿no? El trayecto de la pista. Y claro, se valen de radares y demás. ¿Tecnología dieron ustedes? Bueno, sí, la tecnología que ayuda a los pilotos a mantener las aeronaves también en tales condiciones, incluso a pesar de bailarse así, estables. Miren, es que de verdad parece como que fuera de mentira, ¿verdad? Increíble. Cómo los aviones bailotean y después este dice, no puedo, mejor levanta vuelo y otra vez a intentarlo. Saben que los momentos más críticos para accidentes aéreos son el despegue y el aterrizaje, ¿verdad? Y aquí está una de esas muestras. Luego buscando dime, Manuel. Algo similar ocurre con el aeropuerto El Toncontín, de Honduras. Donde hubo un accidente de una aerolínea nacional. Pero la pista aquí, porque es muy cortita la pista, tengo entendido. Además, y porque de que está igual una que zona esta, ahí igual que eso. Mira, está rodeado de montañas y demás. Se vuelve complicado para el sistema del vuelo, de los pilotos, que son, aquí sí es la pericia, mira, del humano, porque ya el avión arriba se maneja solo, ¿verdad? Casi solo. Lo difícil es el aterrizar y demás. Bueno, y de estos aterrizajes que son espectaculares, vamos a ir con información en desarrollo, esta vez con la periodista Azucena Sandoval. Azucena, buen día. ¿Qué datos nos tienes? ¿Qué información nos tienes? Hola, buenos días, compañeros. Les quiero decir que estamos acá sobre la 11 calle Poniente y Avenida España. Este taxi que ustedes están viendo colisionó hace unos instantes contra un vehículo particular. Veamos cómo ha quedado prácticamente este taxi, que está golpeado sobre toda la parte frontal. Vamos a trasladarnos donde está el otro vehículo que prácticamente ha quedado destrozado por este percance que se registró hace un par de minutos aquí sobre la 11 calle Oriente y Avenida España. Estamos viendo este vehículo según las primeras investigaciones, porque acá no ha venido todavía elementos de la Policía Nacional Civil. Sí vinieron comandos de salvamento. 12 personas resultaron lesionadas justamente de este vehículo. El conductor, por supuesto, y el pasajero de este vehículo. También resultó lesionada una persona que se conducía justamente en el taxi. En este lugar estamos viendo cómo quedó el vehículo en una esquina de la 11 calle Oriente. Según nos decía la persona que venía conduciendo el taxi, este vehículo venía a excesiva velocidad y prácticamente el parabrisas del taxi, lo vamos a pedir a Denis que lo enfoque, aquí está el parabrisas. Si no hubiese funcionado las bolsas de aire del taxi, ellos seguramente el percance fuera aún mucho más grave. Parte de la información, y en cuanto al tránsito vehicular, esto por supuesto no está generando tránsito porque es justamente en una esquina de la 11 calle Oriente y Avenida España, compañeros. Bueno, gracias, Azucena Sandoval. Datos importantes que han revelado las autoridades de tránsito es que en lo que va de 2016, por lo menos entre enero y los primeros días de diciembre, son más de 19.000 accidentes los que han ocurrido. Además, la cifra de muertos ya ha sobrepasado los 1.000, lo que indica que la situación es grave, sobre todo en cuanto a accidentes, y más cuando estamos en un periodo feriado en el que mucha gente opta por salir y también por abusar de la velocidad. Exacto. Manuel, justo eso, una de las causas es la excesiva velocidad, como ya Azucena nos mencionaba. Muchos son los accidentes que ocurren por eso, entonces el llamado a hacer un poquito más de conciencia para evitar accidentes, sobre todo porque ya estamos por finalizar el año y creo que lo que menos queremos es ver ese tipo de percances que ocurren en carreteras. Bueno, con esta información nos vamos a ir a una pausa, pero estamos ya a unos segundos de iniciar el espacio de la entrevista. Les recordamos que esta mañana tenemos como invitada a la ingeniera Blanca Coto, ella es la superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones. Vamos a estar hablando de temas como la baja en las tarifas eléctricas, la baja en las tarifas de telefonía y también cómo ha estado funcionando el proyecto de portabilidad numérica. Así que están invitados cordialmente al espacio de la entrevista. Canal 12, vamos a aprovechar este momento en este jueves 22 de diciembre para enviar un saludo fraterno a todas las personas que siguen nuestra transmisión a diario a través de la red social Facebook y también para esas personas que nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo de una institución muy importante, hablamos de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, pero como siempre les vamos a dar a conocer algunos puntos importantes que han ocurrido a lo largo de este año.
Las tarifas de telefonía celular y fija bajaron después de la revisión que hizo la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. El cambio de tarifas es una actividad obligatoria de cada año y requiere la aprobación de los miembros de la Junta Directiva de la CIGET. La ingeniera Blanca Coto, titular de la CIGET, dijo que la reducción alcanzó hasta el 13.73% y que este fue el tercer año consecutivo con esta tendencia. Por ejemplo, las llamadas entre líneas celulares, que son de la misma red, pasaron de 0.11 centavos por minuto a 0.10, es decir, una reducción del 8.64%. En general, las 8 tarifas que tienen precio regulado bajaron junto a los 2 cargos de acceso en noviembre. La diferencia es que los cargos no dependen del consumo, sino que son un costo fijo para el usuario. El cargo de acceso para telefonía fija residencial bajó un 8% y el de telefonía fija comercial 36.38%. Datos oficiales de la superintendencia revelaron este año que hay más líneas móviles activas que salvadoreños censados, es decir, hay más de una línea móvil por persona. Esto ha convertido al país en uno de los mercados con mayores índices de competencia en el mundo, según información provista por la Asociación Interamericana de Telecomunicaciones. Las reducciones en las tarifas fijas y móviles generaron, según CIGET, beneficios tanto a la economía familiar como en los costos de la industria y comercio. La reducción entró en vigencia en el mes de noviembre. Además, hoy conoceremos cómo está funcionando la portabilidad numérica, que es el sistema que permite cambiarse de compañía telefónica sin perder el número. En cuanto a energía eléctrica, 2016 también ha sido un año de bajas en las tarifas. Esto gracias a una disminución en los costos de generación, que fue considerado también como un incentivo a la economía familiar y empresarial. Se estima que entre enero de 2015 y junio de 2016, el acumulado de reducciones alcanzó más de un 60%. Otro tema en la agenda de este día es la agenda digital. Conoceremos cuál es el impacto que tendrá en el país y qué puntos comprende. Iniciamos la entrevista correspondiente a este 22 de diciembre. Bueno, y le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de Canal 12 a la señora superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Ingeniero, qué gusto recibirla en este día jueves. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos escuchan y siguen esta transmisión a través de Canal 12, Grupo RSN. Exactamente, ingeniero. Queremos hablar sobre esta situación de las tarifas de energía eléctrica. Hay datos importantes que ustedes como superintendencia están manejando. Hay acumulados que se han dado desde 2015 para 2016. ¿Qué nos puede decir sobre estos cambios que se han dado en las tarifas energéticas y que, bueno, usted ha dicho en diversas ocasiones que eso ha traído muchos beneficios al país, ya sea también a la economía familiar y hasta a las empresariales? Yo creo que es importante que la población de nuestro país conozca, tanto la que está dentro como la que está fuera de nuestras fronteras patrias, que en El Salvador, en esta gestión, hemos iniciado un proceso de modernización de todo lo que es el sector de telecomunicaciones. Eso se expresa a través de diversas áreas. En primer lugar, en materia de telefonía, por ejemplo, hemos visto inversiones importantes que han sido anunciadas para modernizar y trasladarnos a la tecnología 4G. Asimismo, desde la superintendencia, iniciamos con un proceso de portabilidad numérica para que todos los salvadoreños y salvadoreñas y todos los amigos de todo el mundo que nos visitan y adquieran un teléfono celular puedan obtener su número y quedarse con él independientemente de la compañía que ellos elijan o ellas elijan para que les preste el servicio de telefonía. ¿De qué estamos hablando? En buenas cuentas, de que usted tiene la posibilidad ahora de elegir la compañía, de todas las compañías que existen en el mercado, la que usted considera que le puede dar las mejores ofertas, las mejores promociones, la mejor calidad de servicio, la mejor atención, la mejor señal, la mejor conectividad. Todo ello usted lo evalúa y elige ahora la compañía que le pueda prestar ese servicio, conservando usted su número. Muchas veces las personas decían, no me cambio de compañía para no perder el número. Hoy, para no perder mis contactos. Decir. Exactamente. Hoy eso ya quedó en el pasado. Hoy estamos en esa nueva ruta hacia la modernización, en la cual como primer paso desde la superintendencia, Manuel, iniciamos un proceso de portabilidad numérica exitoso. Usted amigo que aún no se ha portado y no se siente satisfecho con el servicio que le están brindando, puede hacer uso de la portabilidad. Es fácil, es totalmente gratuito y es rápido. En un máximo de 8 horas hábiles, si es teléfono móvil, usted puede hacer la aportación. Y usted no sufre interrupción del servicio porque desde la superintendencia establecimos que para que una compañía porte el número a otra, deberá hacerlo en horas de las madrugadas. A la fecha, quiero comentarte, tenemos
un total de 312.594 salvadoreños y salvadoreñas que han hecho uso de la portabilidad. 312.594 al día de ayer. Es decir, que este día amanecimos con este dato, 312.594. De este CIGET llevamos ya una contabilidad en tiempo real de los números portados y esta es la cifra con la que comienzo esta entrevista anunciándolo a los salvadoreños. Tenemos un proceso exitoso, el más exitoso de la región centroamericana. Por supuesto, todo se lo debemos a Dios nuestro Creador, a la población que exige y demanda mejores servicios de calidad y al trabajo de este gobierno de la República presidido por el presidente Salvador Sánchez Serén. Este es un proceso muy interesante, lo de la portabilidad numérica, un proyecto al que ustedes le estaban apostando, ¿no? Yo creo que la población les ha respondido al hacer uso del derecho que le da la portabilidad de llevarse el número cuando se cambian de compañía. Claro, fíjate que quiero compartirte otros datos. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, en El Salvador tenemos un total de 199.244 portados en el primer año de implementación. En Panamá, 113.000. En Costa Rica, 172.000. En Honduras, 41.000. Y en El Salvador, como decía, en el primer año se tuvo 199.244. A la fecha, al día de ayer, en todo lo que va de la gestión, tenemos ya un total de 312.594. Ingeniero, es que me llama la atención también la cantidad de teléfonos celulares que están en circulación en el territorio nacional, porque yo leía unos informes que manejaban ustedes como Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, que decía que hasta marzo de 2015 se contabilizaban 9.186.283 teléfonos móviles y 938.076 teléfonos fijos. Eso también creo yo que nos da una idea de por qué mucha gente hace uso de la portabilidad, por la cantidad de teléfonos que hay circulando en el territorio salvadoreño. Fíjate que tu apreciación es bien interesante, porque ciertamente en nuestro país tenemos un porcentaje de penetración que supera el 144%. ¿Qué significa eso? Que la penetración de telefonía móvil es que un salvadoreño tiene más de un número asignado. Tiene muchas veces uno, dos o hasta tres teléfonos celulares. Eso significa que el nivel de consumo que tiene nuestro país, el nivel de consumo es sumamente alto. Uno puede observar que ya el consumo telefónico se ha vuelto parte de la canasta básica. Las personas dentro de su presupuesto dicen tanto para telefonía fija, tanto para telefonía celular, y la telefonía fija ha ido reduciendo ciertamente sus niveles de participación en el mercado y los ha ido sustituyendo por telefonía móvil. Eso es un dato interesante porque a nivel centroamericano también El Salvador es muy competitivo en cuanto al mercado de telefonía, ¿no? Por supuesto, y eso nos ubica también con un gran reto, y es mejorar los servicios, la calidad de los servicios, pero buscar disminuir los costos. Por eso, en un trabajo conjunto entre la empresa privada y el gobierno, hemos buscado tener acercamientos que nos permitan garantizar mejores niveles de calidad en el servicio de telefonía. ¿Cómo se expresará esto también en los próximos días? No solo con la implementación de importantes inversiones como lo es la tecnología LTE, sino también todo un proceso de modernización en el marco de una agenda digital que tenemos establecida. Es la agenda digital denominada Buen Vivir Digital para los salvadoreños y salvadoreñas. ¿En qué consiste esto? Primero, en aumentar los niveles de conectividad, Manuel. Necesitamos aumentar los niveles de conectividad y aun cuando tenemos un porcentaje de penetración del 144%, el que tengan acceso a telefonía, el que tengan acceso a una terminal, a un teléfono inteligente, por ejemplo, como los smartphones que ahora se comercializan en el mercado, no necesariamente significa que la población tiene completamente acceso a Internet. Muchas áreas rurales todavía nuestra población tiene uno o dos teléfonos, pero con servicios de voz o con servicios de texto o con a lo mejor servicios de navegación por WhatsApp, sí, o Facebook, pero no necesariamente todo lo que es servicios de Internet. Y por eso, la agenda digital va a permitir que el Internet sea más accesible para todas las personas en todo el territorio nacional. Exactamente. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es trabajar para que exista mayor conectividad, conectar a los que aún no están conectados con el mundo digital, impulsar acciones de alfabetización digital en aquellos casos de aquellos salvadoreños y salvadoreñas que aún no conocen cómo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación.
y potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación en los centros escolares. Eso tiene que ver con un segundo eje de la agenda digital: construcción y fortalecimiento de capacidades TICs, capacidades en el manejo de las tecnologías de información y comunicación que se conocen con el nombre de TICs. Este manejo, cada día más por parte de la población de las tecnologías, permite, por ejemplo, que el programa presidencial Un Niño, Una Niña, Una Computadora, que ahora se está impulsando, se extienda a más escuelas en todo el territorio nacional. ¿Cómo estamos haciendo eso? Desde diversos ángulos. Uno, en una alianza público-privada. En esta gestión, por ejemplo, CIGET gestionó con una compañía telefónica el donativo de 51 conexiones en centros escolares. Y se logró. A esta fecha podemos contabilizar, con mucha alegría informarlo a la población, 51 nuevos centros escolares conectados para que puedan los niños de nuestras escuelas públicas tener acceso a Internet. Pero estos esfuerzos también hemos gestionado también que las compañías telefónicas, desde sus programas de responsabilidad social empresarial, puedan incorporar como un eje fuerte de trabajo la conectividad y el llevar conexiones de Internet a las escuelas, a los colegios, a los centros educativos. Esto se complementa con que en el país existe la primer planta ensambladora de laptops en toda la región. Esta primer planta ensambladora de laptops, ¿dónde está ubicada? Ahí, en La Paz, en el departamento de La Paz, en el municipio de Zacatecoluca. En Zacatecoluca tenemos una primer planta ensambladora. ¿Quién dirige este proyecto? La viceministra de Educación, Erlinda Handel. Ella es la viceministra de Ciencia y Tecnología. Exactamente. Por lo tanto, con ella tenemos un trabajo coordinado que nos permite incrementar los niveles de producción, así como también llevar más conectividad. Y por lo tanto, fortalecer el eje de construcción y fortalecimiento de capacidades TICs en los niños y las niñas de nuestro país, de los diferentes centros escolares. Yo me siento muy contenta por eso, porque es el futuro. En la medida en que un niño o una niña, independientemente de su nivel económico, tenga acceso a la información, tenga acceso a las tecnologías de información, tenga acceso al desarrollo del mundo que se conoce, en muchos casos también, a través de las conexiones a Internet, sí. No es el único medio, también existe la radio, la televisión, la prensa escrita, etcétera, los libros de texto, las aulas, pero el Internet se ha vuelto ahora una herramienta de uso común y de acceso común para todos. Y es una herramienta clave sobre todo para influir en los procesos educativos, y creo yo que ahí podemos encontrar la base de por qué es necesario que se amplíe la conectividad en los centros escolares. Estamos a las puertas de un nuevo año, superintendenta, y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes para 2017 en cuanto a la ampliación de esa conectividad, en cuanto al desarrollo de esa agenda digital, que sabemos que es uno de los grandes proyectos que usted está impulsando? Sí, en realidad hemos comenzado, como decía, una ruta de modernización de las telecomunicaciones. En esta ruta de modernización, ¿qué es lo que buscamos? Primero, mayor conectividad. Segundo, fortalecimiento de todo este esfuerzo de construcción de capacidades TICs. Tercero, una economía digital. Queremos influir en los procesos productivos. Para ello, hemos coordinado también con diferentes instituciones del Ejecutivo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, en el área microempresarial, para buscar cómo desde las tecnologías de información se puede potenciar el desarrollo productivo de nuestro país. ¿Cómo se potencia el desarrollo productivo? Incorporando herramientas tecnológicas para los procesos de producción, para los procesos de mercadeo, para los procesos de comercialización y acercamiento al cliente, y todo ello en coordinación con las instituciones que atienden cada una de estas áreas, con el Ministerio de Salud, que tiene una dirección de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Educación a través del Viceministerio, así como también con el área productiva empresarial. A través de todos estos esfuerzos que ustedes han visto que se están inaugurando, cada institución hace su parte en esta agenda digital. Vemos que la región centroamericana está en una carrera importante. La agenda digital, creo yo, que es común a toda la región. La hemos visto en actividades en las que han participado representantes de diferentes países, donde ellos hablan también que sus esfuerzos están enfocados precisamente en áreas como la que usted nos está detallando. La agenda digital comprende una cantidad importante de puntos que creo yo que, si se logra, El Salvador daría un salto de calidad grande, sobre todo si hablamos que esto también implica los cambios de la televisión análoga a la televisión digital, superintendenta. Claro que sí.
A nivel nacional, imagínate, solo con el programa este que impulsamos de 51 escuelas conectadas, llegamos a escuelas del departamento de San Salvador, del departamento de La Paz, de San Miguel, de Morazán, de Santa Ana y de Sonsonate. En el departamento de Santa Ana, por ejemplo, la zona occidental y el departamento de Sonsonate, llegamos a escuelas con alta densidad poblacional. Significa que brindarle conexión de internet a una escuela con más de 300, 500, 800, 900 alumnos, realmente tiene un impacto significativo en la calidad de la educación y en la vida y en el acceso al conocimiento de estos jóvenes y de estos niños y niñas. A nivel internacional, nos hemos posicionado como gobierno de la República muy bien. Quiero comentarle, en el ámbito de la empresa privada, El Salvador posee ahora la presidencia de AIR, la Asociación Interamericana de Radiodifusión. Exactamente. Pero también El Salvador posee la presidencia de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Estaciones de Radiodifusión Comunitarias. Es decir, El Salvador posee esas dos presidencias. Pero también desde el área gubernamental, El Salvador fue la sede de un evento muy importante. Este evento es el Acuerdo de San Salvador, que se firma en el marco de un evento denominado Televisión Digital Terrestre en Centroamérica. ¿De qué se trató? Bueno, se trató de cómo todos los países de la región suscribimos un acuerdo aquí en San Salvador en el transcurso de este año para hacer la transición de la televisión análoga y de las transmisiones análogas a la televisión digital. Y la población me estará preguntando, ¿y qué es eso de la televisión digital? Bueno, es la posibilidad que los salvadoreños y salvadoreñas tendrán muy pronto de conocer y de vivir una transición tecnológica. Las emisiones actualmente de los equipos de televisión se hacen de forma análoga. Ahora, con la modernización de las telecomunicaciones, lo haremos de forma digital. ¿Qué gana el usuario? Primero, mejor calidad de imagen. Segundo, mejor calidad de audio, es decir, de cómo escucha usted la emisión. Tercero, mayor acceso a la información. Usted ahora podrá disponer de mejores contenidos y de mayores contenidos. No solo mejor en calidad de imagen y de audio, sino también en cantidad de información. Ahora la población, con las emisiones digitales, que muy pronto entrarán en vigencia, podrán obtener mayor acceso a más información, puesto que las compañías, las empresas de radio y televisión tendrán mayor acceso a la información y acceso a programas producidos digitalmente fuera de nuestras fronteras patrias, porque el mundo está cambiando hacia la televisión digital. Y eso significa que El Salvador no podemos quedarnos atrás. ¿Qué significa eso también? Significa que el primer paso será, Manuel, el anuncio del presidente de la República de esta transición tecnológica. Esa transición tecnológica no la hemos trabajado solos. La estamos trabajando de forma conjunta con toda la empresa privada, con todas las empresas comunitarias, con las empresas estatales y con las empresas religiosas que se dedican a la radio y la televisión. Hemos tenido importantes reuniones, Manuel. Exactamente. Grupo RSM ha sido parte de estas reuniones. Hay un aspecto importante y que comprende dentro de este cambio que se va a dar de la televisión análoga a la televisión digital, el evento que se conoce como el apagón. Para los documentos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones decían que para 2017 es un año importante en este proceso. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a estar el año que entra? Porque realmente creo yo que va a ser un año importante en cuanto a cambios y transiciones que están dando, sobre todo en cuanto a tecnología. Sí. Yo me siento muy contenta de poder compartir con toda la población que el primer paso de esto, el primer paso fue la portabilidad en todo este proceso de modernización. Portabilidad numérica, aprobación exitosa de una reforma de la ley de telecomunicaciones que ya te voy a contar, que es el marco legal que da pie a todo esto. Y finalmente, lo que es las inversiones de LTE, todo lo que es la transformación de 3G, 3.5, HDMI+, a realmente 4G en nuestro país, pleno y puro, que se conoce como tecnología LTE, y por otro lado, televisión digital terrestre. Todo este proceso de modernización que estamos llevando a cabo en esta gestión de forma exitosa comenzó con la portabilidad, un proceso exitoso por varias razones. Primero, por la transparencia. Segundo,
por los acuerdos público-privados, es decir, acuerdos entre la empresa privada y el gobierno de El Salvador para garantizar mejor calidad de servicio a los usuarios y a las usuarias. ¿Cómo lo hace eso el gobierno de la República? En un diálogo sincero y fraterno y diciendo con mucha claridad las deficiencias que ahora se tienen y los retos que tenemos. En este diálogo fraterno, sincero, pero muy apegado al marco legal vigente que tenemos, el marco legal nos obligaba a, como un derecho del usuario, ejercer la portabilidad, que la superintendencia exigiera eso. Así lo hicimos y hoy ya es una realidad. Pero también el nuevo marco legal de telecomunicaciones que ahora tenemos, que fue aprobado de manera inédita, Manuel, por 81 votos de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en mayo de este año, ese proceso transparente que hemos llevado a cabo para la construcción de un nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones nos ha permitido que, por consenso de todos los diputados, ahora contamos con una ley robusta, una ley que nos posiciona en el carril de la modernización. Y en este tema, Manuel, la televisión digital terrestre comenzará con el anuncio del estándar oficial que nuestro país adoptará en materia de televisión digital terrestre, el estándar tecnológico. ¿Cuál va a ser el modelo de estándar que vamos a adoptar? Eso lo estamos trabajando de forma conjunta con los concesionarios y es así como en el mes de enero el presidente de la República hará el anuncio oficial y luego de hacer el anuncio oficial, pues empezamos un proceso de igual forma concertado de implementación para garantizar que en el 2018 tengamos ya un encendido digital. El encendido digital es primero y el apagón analógico es paulatino hasta el cese de emisiones analógicas. Pero lo primero es el encendido digital. Y buena noticia, en nuestro país hay ya la preparación del canal estatal de televisión preparado y listo para hacer el encendido digital. Y también tenemos ya inversiones privadas de empresas de radio y televisión que están listas para hacer el encendido digital. Me parece muy interesante lo que nos está diciendo esta mañana la superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, porque hasta ahora solo se conocía que se estaban analizando diversos modelos y a cuál iba a seguir El Salvador. Ella nos dice que ya hay un avance importante y que el anuncio lo estará haciendo el señor presidente de la República en el mes de enero. Con ese dato nos vamos a ir a una pausa comercial, pero hay todavía temas importantes con la señora superintendenta, tarifas eléctricas, tarifas de telefonía. Con eso regresamos. Le agradecemos a usted que continúe con la señal de Canal 12. Esta mañana estamos teniendo una interesante conversación con la señora superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto, y estamos hablando de los cambios que está sufriendo El Salvador en cuanto a tecnología, y también hay aspectos importantes que vamos a abordar, como por ejemplo el de las tarifas de telefonía. Ingeniero, hablaba de un informe de CIGET, dice que son 3 años, ya sé que se van acumulando reducciones en cuanto a tarifas de telefonía, y hablaba de que en parte se ha logrado a través de las gestiones que ha hecho la superintendencia. Sí. Tal vez si nos amplía esta información, porque seguramente mucha gente que son usuarios de telefonía no tienen idea de cuánto se han reducido las tarifas y de cuánto está, por ejemplo, en la región centroamericana. Sí, ciertamente me siento muy contenta porque hemos cumplido el mandato del presidente. Presidente Salvador Sánchez Serén dio una instrucción muy clara al inicio del mandato: mejorar la calidad de los servicios públicos y disminuir los costos de estos para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Desde la superintendencia lo hemos cumplido en ambas áreas, tanto en telecomunicaciones como en electricidad. En telecomunicaciones no solo hemos iniciado este proceso de modernización del sector, como te lo he comentado, sino que también de modernización de los marcos legales, y ahora estamos también impulsando reducciones. Desde el primer año de gestión se hizo una revisión exhaustiva de la tarifa que los salvadoreños pagaban. Nos percatamos que existían algunas condiciones en las cuales, con el cumplimiento estricto de la ley, era, en base a la ley, menor el costo que tenían que pagar los salvadoreños. Es así como se efectuó la primera disminución en la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, lo cual benefició a todos los salvadoreños. En este último año, las reducciones se hacen, porque la ley así lo dice, en el mes de octubre, porque entran en vigencia en el mes de noviembre. Del 1 de noviembre de cada año al 1 de noviembre del siguiente año, hay una revisión tarifaria. Esa revisión tarifaria en el año 2015
nos permitió una reducción importante. Y ya en el 2016, es decir, recientemente, tuvimos una reducción de la tarifa máxima. ¿Qué es eso de la tarifa máxima? Un poco le cuento. Sí. Las compañías de telefonía son reguladas por la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. La tarifa máxima está regulada. Es la tarifa máxima por minuto que le pueden cobrar a los salvadoreños. Pueden cobrar menos, pero no mate un tope. Este tope, este techo de tarifa es lo que se disminuyó. Al disminuir el techo, se obliga a que las compañías disminuyan también los precios que le ofertan a los consumidores. Y esta disminución del techo fue hasta de un 13.86% en la tarifa máxima por minuto que las compañías pueden cobrar. Pero también hubo otra disminución en el cargo de acceso. Eso que usted paga por tener su aparatito ahí en casa, sí, también sufrió una disminución. Esa disminución fue muy importante y nos llevó a que la disminución en el cargo de acceso en la industria, en el comercio y en los hogares se convirtiera en ahorro. Ahorro que le ha permitido a la población salvadoreña destinar este dinero para otros usos. En el caso de la industria y el comercio, comprar materia prima, pagar otros compromisos, otras deudas, producto de la misma operación. Pero en el caso de los salvadoreños, en sus hogares, también este dinero se puede ocupar para vestuario, para salud, para recreación, para ropa de diverso tipo. Es decir, este ahorro va directo para usted, para beneficio de su economía familiar y para beneficio de la economía familiar de la industria y del comercio en nuestro país. Si hablamos en la región centroamericana, Panamá es uno de los países que tiene las tarifas más bajas, luego está Costa Rica y luego, según los rankings que teníamos acceso, decía, está El Salvador, que El Salvador aparece ya como uno de los países más competitivos en cuanto a costos de telefonía, superintendente. Sí, imagínate que la reducción en el cargo de acceso comercial fue del 23.58%, es decir, ese tope de cargo básico por tener el aparato telefónico en la industria y en el comercio, se redujo 23.58%, 23% de ahorro que ahora nuestras empresas pequeñas, micros, medianas y grandes pueden destinar para otros usos. Sin duda, esto es un importante aporte a la economía y a la productividad de nuestro país. En comparación con las tarifas de la región centroamericana, no solo estamos avanzando en incorporar nuevas tecnologías como LTE, etcétera, sino que combinado esto con el proceso de culminación de las concesiones de telefonía, porque hay que informarle a la población que las concesiones de telefonía duran, según la ley de nuestro país, 20 años. Hoy estamos a las puertas de un nuevo proceso de concesiones. En este nuevo proceso de concesiones también esperamos que este proceso de transición a las nuevas concesiones permitan a los salvadoreños disfrutar de mejores oportunidades en materia de acceso a telefonía, así como también de mejores servicios. En documentos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones también se hablaba de la confianza que se ha generado en grandes inversionistas en esta área, en el área de las telecomunicaciones. De hecho, se hicieron varios anuncios importantes a lo largo de este año y me gustaría que me hablara de eso en cuanto a inversión, porque creo yo de que se habla mucho de la confianza que se debe generar como país para que vengan esos grandes inversionistas y crean en un país. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Superintendencia, muy la confianza que se ha generado? Muy satisfechos de que la certeza jurídica que el gobierno de El Salvador le da a los inversionistas ha permitido que transnacionales como lo es Movistar de España anunciara una inversión en noviembre pasado de $250,000 ya para este año y ya lo están haciendo. Pero además, $250,000 en este año, $250,000 en el próximo y $250,000 en el próximo, es decir, ha anunciado una inversión de $250,000 cada cierto tiempo, lo que permitirá a los usuarios de Movistar disfrutar de la red LTE. Pero no solo Movistar. La compañía Telemóvil, conocida como Tigo, que es la compañía Millicom fuera del país, donde ellos tienen su sede en Europa, ha anunciado una inversión de $1,000 millones. $1,000 millones es una cantidad muy importante. Eso refleja la certeza, la confianza, pero también refleja el deseo de los inversionistas de quedarse e invertir en El Salvador, e invertir en la población. ¿Por qué?
porque nuestro país, como decíamos, es un país con alto consumo de telefonía. Por lo tanto, también se vuelve atractivo para las inversiones internacionales, pero eso no se materializara si el gobierno de la República no diera la certeza jurídica para la operación de esas inversiones. Y el gobierno de la República da la certeza jurídica y por ello hace esa unión de esfuerzos, empresa pública, empresa privada, juntos para garantizarle mejores servicios a ustedes, amigos y amigas. ¿Cómo podríamos ver reflejado estos cambios en cuanto a las tarifas? Hay unas situaciones importantes. Si vemos en los últimos años, ha variado los costos de llamadas entre compañías, ha variado también los costos de llamadas de un teléfono fijo a un celular. Y bueno, una serie de factores que entran en vigencia y creo que ahí las personas que tienen acceso a telefonía pueden ver cómo se dan esas variaciones, superintendente. A lo largo de los últimos años hemos visto que estos se han dado una serie de cambios de lo caro que era antes llamar a un teléfono celular. Por ejemplo, cuando comenzó el auge de la telefonía en esta parte del mundo y ahora, bueno, la situación ha variado tanto y El Salvador, creo yo, de que decíamos ya con la cantidad de teléfonos que tiene en circulación, esto también ha obligado a que este panorama cambie para las personas que hacen inversiones en telefonía. Fíjate que es importante porque ahora un salvadoreño que hace una llamada ya no se le cobra solo por minuto, sino que la tasación es al segundo exacto. Ese es otro de los booms que hemos tenido en esta gestión. Que no siempre la población ha tenido la posibilidad de conocer que ahora es obligatorio que todas las compañías le tasen la tarifa máxima al minuto, pero cobrada al segundo exacto. Entonces eso es importante también. No solo han bajado las tarifas, como usted muy bien decía, de telefonía móvil a telefonía fija, de telefonía fija a fija, de diferente compañía. Dentro de la misma compañía se conoce como OnNet, fuera de una compañía a otra se conoce como OffNet, y eso ha impactado positivamente. Y en la región nosotros estamos observando cómo nosotros nos estamos posicionando en un lugar privilegiado en materia de telecomunicaciones en la región. Nos hemos vuelto referente para organismos internacionales, como lo es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que escogió como sede para el evento de televisión digital de toda América Central a la República del Salvador, al gobierno de la República del Salvador. Bueno, la presidencia de la República destacaba el 6 de diciembre cuando el presidente presentaba su informe correspondiente al comportamiento de la economía en El Salvador y destacaba eso, los aspectos que se han tenido en cuanto a reducción de tarifas eléctricas, decía también la reducción en cuanto a costos de telefonía y él decía que esto a la larga se ha convertido en un aliciente para los sectores productivos. Por supuesto, imagínate que en electricidad tuvimos acumulado durante todo el periodo una reducción de hasta el 61.09%, 61.09% en tarifa de energía eléctrica. Eso se ha convertido en el principal aliciente para la empresa privada para aumentar su productividad. Por eso yo me siento sumamente contenta que ahora esta reducción en energía eléctrica pueda destinarse, por ejemplo, entre otras cosas, a garantizarle a los amigos de San Salvador, de los departamentos de Occidente y de los departamentos de Oriente, de la zona central, a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen como salario el salario mínimo, un aumento del salario mínimo. Me siento muy contenta y satisfecha de eso y felicito a todos los trabajadores y trabajadoras por ese aumento tan merecido. Y como decía el arzobispo de San Salvador, no podemos pensar solo en una parte de la economía sin pensar en la otra parte de la economía. La economía es un todo. ¿Y quiénes forman ese todo? Los empresarios, pero también las personas que hacen posible los réditos empresariales de estos empresarios. Y eso es los trabajadores y trabajadoras que día a día se levantan muy temprano a sus labores en todas las diferentes áreas de la vida nacional. Ahora bien, ¿considera usted que el sector empresarial del país ha tomado muy en cuenta este dato, desde la reducción de los costos de la energía? Porque muchas veces, bueno, se tiene la percepción de que bajan algunos costos, pero esto no, en realidad no se traslada a los consumidores finales de bienes y servicios. Pero ¿cómo ven ustedes esta situación de la relación empresariado, costos de la energía y costos de producción? Eso es un tema importante, te voy a contar. Nuestro país tenía el salario mínimo más bajo de la región centroamericana. Más bajo, y aún lo sigue teniendo. Y aún así, hemos tenido un incremento ahora que nos posiciona un poquito mejor, pero todavía bajo en relación con el resto de salarios de la región centroamericana. Por eso este aumento era
justo y necesario. Y además, esto se ve compensado, como decíamos, con la reducción que se ha experimentado en los precios de la energía eléctrica. Esta reducción en los precios de la energía eléctrica se puede destinar para otros usos en la industria y en el comercio, para materia prima, para productividad en otras áreas, para marketing, para comercialización, es decir, podemos destinar los ahorros en energía eléctrica en otras áreas. Y otro aspecto importante, El Salvador forma parte de una red interconectada en toda América Central, es lo que se conoce como la red CIEPAC. Cada país designa un comisionado presidencial. En el caso de El Salvador, la CIGET y su titular tienen por mandato presidencial la representación en este organismo denominado Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE. Desde la CRIE también hemos impulsado importantes acciones para disminuir los costos de la energía eléctrica a los países miembros del área centroamericana. ¿Y cómo lo hemos hecho? Aprobando mecanismos para la comercialización de energía eléctrica en la región que permita que cuando en un país no se tiene energía barata, sino que la energía que se tiene es cara porque las unidades productoras de energía, en este caso que generalmente son algunas unidades térmicas, tienen el precio alto, entonces podemos optar por comprar en la región energía y traerla a nuestro país. Por ese mecanismo que El Salvador se ahorró en el año 2015, 117.6 millones, imagínate qué interesante. Sí. 117 millones ahorrados en factura eléctrica para los salvadoreños por la vía de la utilización del mecanismo regional. Y esto ha permitido que la dinamización del mercado regional ahora tenga frutos, no solo para El Salvador, sino para el resto de países de la región. Todo esto entonces tiene que ver con todo ese esfuerzo presidencial que el gobierno, desde el presidente hasta todos los titulares, hacemos para garantizarle a la población servicios públicos de mejor calidad y a más bajo precio. En esa misma dirección estamos analizando la ampliación de la red de transmisión regional y de la ampliación de la red de transmisión nacional, de tal forma que estos intercambios de energía se hagan de forma segura para abastecer la demanda. Y hemos podido observar que no tenemos interrupciones del servicio en nuestro país, más que la derivada de la operación normal por causas de sismos o otras causas naturales, la lluvia o fenómenos naturales. Pero normalmente tenemos un suministro continuo para la población salvadoreña, lo cual permite también que usted todas las mañanas nos escuche y nos ve a través del canal de su preferencia, en este caso ahora a través de Canal 12 de Televisión. Superintendente, ¿qué podemos inferir en cuanto a precios energéticos para el tiempo que viene? Estamos por comenzar un nuevo año. De verdad, me parecen importantes los datos de los acumulados en cuanto a reducciones, pero ¿qué se puede inferir a futuro? Bueno, quiero comentarte que el precio de la energía eléctrica se actualiza trimestralmente. Se actualiza trimestralmente porque así lo mandata la ley. Pero además, quiero comentarte que el precio de la energía eléctrica es el resultado de diferentes variables. Las importaciones o el manejo del mercado regional, el manejo del agua por parte de la CEL, que ha hecho un eficiente manejo del agua en este periodo, pero también la producción térmica, y esto tiene que ver con los precios derivados de los derivados del petróleo, del búnker, y si el búnker sube, por lo tanto, la energía eléctrica que se consume proveniente de fuentes no renovables, es decir, de fuentes fósiles, como lo es el petróleo, si sube el precio, por lo tanto, también impacta en tarifa eléctrica. Y finalmente, la buena noticia, también tenemos inyección de energía renovable. ¿Qué significa la energía renovable? Bueno, aquella energía que nos provee la naturaleza, energía como el sol, la llamada fotovoltaica, energía eólica, que es la proveniente del viento, y la energía biomasa, que ahora también se está comercializando a partir de derivados del proceso de producción de la caña de azúcar. Todo esto nos permite que la composición de la matriz energética, como le llamamos, es decir, las fuentes diversas de producción y de generación de energía eléctrica, son diversas. Hidroeléctrica, que es el agua, geotérmica, que tenemos también energía renovable geotérmica. Estoy muy contenta que en esta gestión hayamos consolidado la operación de la compañía geotérmica en nuestro país, que nos pertenece a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Ese recurso que Dios nos provee diariamente a nosotros los salvadoreños, la producción de energía a través de la geotermia, del vapor de la tierra. Entonces decíamos hidroeléctrica, geotérmica,
Tenemos ya energía eólica funcionando. A la fecha tenemos una capacidad instalada de 12 megas ya instalados de energía proveniente del sol. Y otra muy buena noticia. ¿Sabe usted, Manuel, y amigos y amigas salvadoreñas, que tenemos ya en construcción la planta más grande de energía solar de toda la región? Esa es una gran inversión. Está ubicada, si usted puede ir, usted va como que va para la Costa del Sol. Exactamente. En Zacatecoluca, y ahí usted podrá conocer esa planta inmensa que, producto de la licitación que hicimos, recién yo tomé la gestión, hicimos una licitación de energía solar fotovoltaica, se adjudicaron 94 megas de un total de 100 megavatios, megavatios es la unidad en que se mide la producción de energía eléctrica, se licitaron 100, se adjudicaron 94, si usted quiere saber cómo fue la licitación, en esta gestión, las licitaciones son transparentes, usted puede entrar a la página web www.siget.gov.sb y busca licitación 100 megavatios y ahí encontrará usted la información de esta licitación en tiempo real, cómo se hizo y los precios que se ofertaron. Bueno, se ofertó, se licitó y actualmente llevamos ya el 50% de avance de esa planta que la está operando, administrando y ejecutando una empresa francesa en asocio con una empresa salvadoreña y que tuvieron la confianza de generar energía eléctrica a base del sol en nuestro país y participar en esta licitación pública internacional organizada por el gobierno de la República de El Salvador bajo la presidencia del profesor Salvador Sánchez Serén. Me parece importante porque una de las grandes apuestas a nivel mundial es por las energías limpias. Sí. Todas las que usted mencionaba pues son las energías limpias, ya no depender tanto de la generada a través de búnker, sobre todo por la fluctuación en los precios del petróleo, ¿no? En El Salvador vemos que hay un giro hacia esto de la energía generada a través del sol, también hacia, digamos, aspectos de más amigables con el medio ambiente. Sí. Y eso me parece importante de destacar, porque ¿cuál es la gran apuesta que estaría haciendo en los próximos años para trabajar con esto, con las energías más limpias? La gran apuesta, Manuel, es la diversificación de la matriz energética. No podemos seguir dependiendo solo del petróleo, pero el petróleo es una parte importante porque nos abastece una energía continua. Pero tenemos también que potenciar las energías renovables no convencionales. Las energías renovables no convencionales son el sol, la fotovoltaica, la eólica, que es el viento, la maremotriz, la biomasa. Esas son energías renovables no convencionales. Pero también poseemos energías renovables convencionales, hidroeléctrica, agua y geotermia. En realidad, Dios nos bendijo mucho a este país dotándonos de tantos recursos naturales. Hay países que ya quisieran tener la producción de geotermia que tiene El Salvador. ¿Sabes tú que El Salvador tiene un lugar privilegiado en materia de generación geotérmica en la región de América Central? Un lugar privilegiado. Tenemos una importante producción que abastece la matriz nacional, pero que también exporta eventualmente. Bueno, para el próximo año que tenemos, buenas noticias siempre. Nos estamos ampliando en esta diversificación de la matriz energética y estamos teniendo ahora también la inyección a la economía de nuestro país de una planta de gas natural. Planta de gas natural licuado de GLN, 380 megavatios de gas licuado natural. Va a representar casi la tercera parte de la demanda. Nosotros tenemos una demanda pico que ronda los 1.100 megavatios. Sí. Esa demanda pico es abastecida por una capacidad instalada actualmente de 1.600 y un poquito más de megavatios. Es decir, que tenemos una capacidad instalada de producción de energía superior a la demanda, lo que significa que tenemos un abastecimiento, digamos, seguro para poder suplir el suministro. Pero no nos quedamos con esa capacidad instalada. Estamos diversificando la matriz energética para fortalecer la capacidad instalada y poder aprovechar la competitividad y garantizarle precios más bajos a la población salvadoreña. Precios más bajos, pero también producción limpia. Y es por ello que tenemos importantes avances y el próximo 11 de enero este país conocerá las ofertas económicas de una nueva licitación que lanzamos este año, que es de 170 megavatios. Tuvimos ya en el pasado mes de noviembre la recepción de las ofertas técnicas. 29 empresas de todo el mundo, vinieron a ofertar para producir acá en El Salvador
energía fotovoltaica por 170 megavatios y energía eólica. Esos 170 megavatios se suman a los 94 que ya están adjudicados y por lo tanto vamos viendo cómo nos vamos fortaleciendo en nuestra capacidad instalada de generación con energía de diversa producción y también incorporando generación limpia. ¿Qué buscamos? Cumplir el mandato. Mejor calidad de servicios a más bajo precio. Y ello lo hacemos desde diferentes áreas, desde diferentes mecanismos que la ley actual nos provee y nos permite. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy. Les recordamos que estamos conversando con la Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista, la conversación que esta mañana hemos sostenido con la Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Ingeniero, hay un aspecto importante que me gustaría que nos explicara. El 11 de enero es para ustedes una fecha muy importante, sí, porque se va a conocer aspectos relacionados con la licitación de la que nos hablaba en el, sí, último segmento. Sí, ciertamente quiero comentarte que fueron 29 ofertas las que recibimos. Estas 29 ofertas se evaluaron en conjunto con una compañía distribuidora, que es la compañía distribuidora, le llamamos líder, que lidera la coordinación del resto de distribuidoras para esta licitación en conjunto con el gobierno. De estas 29 ofertas que se recibieron, se calificaron una cantidad importante de ellas y esta calificación que se ha hecho son como las que pasan la prueba técnica. ¿Quién evalúa la prueba técnica? Un conjunto de expertos y especialistas de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, así como también de un comité evaluador de ofertas donde participan expertos internacionales para este tema. De forma conjunta, todos los técnicos, todos los expertos han hecho una evaluación. Esa evaluación entonces da quiénes pasan la calificación técnica. De las que pasan la calificación técnica, el 11 de enero se conocerá quiénes son las que ofertan más bajo, porque el 11 de enero se abren las ofertas económicas. Ah, muy bien. Las que oferten el precio más bajo para producirle a los salvadoreños energía eléctrica proveniente de fuentes eólica y solar son las que serán adjudicadas, el precio más bajo. Muy interesante, vamos a estar pendientes de la información que se genere el 11 de enero, lo vamos a tener ya como parte de la agenda también periodística porque vamos a conocer estos datos que nos parece que son importantes que usted los conozca también, usted que está pendiente a diario de Noticiero Hechos y del espacio de la entrevista. Ingeniero, me gustaría que habláramos sobre cuáles considera usted que son los aspectos más destacados de este 2016 en cuanto al trabajo de la superintendencia y hablamos de aspectos muy importantes, tarifas de telefonía, tarifas eléctricas, portabilidad numérica, pero ¿qué otros aspectos considera usted que se pueden destacar? La atención a los salvadoreños y salvadoreñas. Quiero comentarte, todos los festivales del Buen Vivir que se realizan cada sábado, pero también el programa presidencial Gobernando con la Gente, es una magnífica oportunidad para que los salvadoreños se acerquen al trabajo que le hacen las instituciones. En el caso de CIGET, acompañamos al presidente de la República cada 15 días en el recorrido que él hace a todos los municipios del país, llevando y acercando todas las instituciones a un determinado municipio. Por ejemplo, recientemente en diciembre se tuvo en el Baiznal, en el municipio del Baiznal, en el departamento de San Salvador. Ahí llegamos todas las instituciones con nuestros servicios. Quiero comentarle entonces, Manuel, que producto de este acercamiento con la población durante todo este año, se tuvo un total de 6.104 personas atendidas en el programa presidencial Gobernando con la Gente. ¿En qué consiste esa atención? Asesoría para cómo leer su factura de energía eléctrica. La población a veces le llega la factura y no sabe en qué concepto y por qué le están cobrando algunas cosas. Bueno, se le asesora sobre cómo leer su factura de energía eléctrica, cómo poder disminuir su factura de energía eléctrica, cómo presentar un reclamo de energía eléctrica, cómo presentar un reclamo de telefonía, cómo ahorrar energía eléctrica, pero además también se tiene un espacio para niños y niñas, para que nuestros niños y nuestras niñas también conozcan esto de forma gráfica y contribuyan en su casa al ahorro y a la disminución de la factura de energía eléctrica. Eso es en los festivales y en los programas presidenciales Gobernando con la Gente, que es la visita que el presidente hace cada 15 días a diferentes municipios del país. Pero no solo eso, también en nuestro centro de atención al usuario. Tenemos 3 centros de atención al usuario ubicados en Santa Ana, en San Miguel y en San Salvador. Ahí todo esto es de forma transparente y de forma gratuita.
Usted puede acercarse a mí o si no, llamar al 2257-4484 y presentar su denuncia. Si usted considera que le están cobrando en exceso en su factura de energía eléctrica o en su factura de telefonía, acérquese. El servicio es gratuito desde la Gerencia de Participación Ciudadana que se ha abierto en esta administración. Ahora tenemos un contacto directo con la población a través de estos centros de servicio, centros de atención al usuario, pero también llegamos a las comunidades. Si usted es miembro de una junta directiva y considera que hay un problema de telefonía o de electricidad que quiere que lleguemos hasta su comunidad, acérquese con nosotros. Con mucho gusto desplazamos personal técnico hacia las comunidades y de esta forma hemos logrado restablecer servicio de energía eléctrica a poblaciones enteras, a cantones enteros, que tenían por A o B motivo un corte de energía eléctrica. Así como también quiero agradecer la colaboración que todas las empresas han brindado para poder darle solución efectiva a los casos. De un total de 4.000 y un poquito más de denuncias que se tuvo, el 99% de las denuncias fueron resueltas. Qué importante. Y la mayoría de ellas fueron resueltas a favor del usuario. De tal forma que este es un mecanismo que funciona. Estamos en coordinación con la Defensoría del Consumidor, quien también nos deriva los casos. Hacemos una inspección técnica, le abrimos un expediente, vamos a hacerle la inspección técnica y luego llevamos el caso sirviendo de enlace entre el usuario y la compañía distribuidora o entre el usuario y la compañía de telefonía. Así es que haga uso de ese derecho que usted tiene, de ese derecho y de ese servicio que le prestamos como gobierno a través del programa presidencial Gobernando con la Gente o a través de los centros de atención al usuario. Por supuesto, todo esto forma parte de un todo, de un programa llamado Programa Presidencial 2014-2019, un plan quinquenal de desarrollo que nos marca la ruta, donde la prioridad son ustedes, los salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, no puedo terminar la entrevista, Manuel, sin agradecerle también a todas las empresas, a todos los usuarios que han hecho posible el que tengamos estos logros y de los que nos sentimos muy contentos y satisfechos, y al que nota todo, al Creador de la vida, a Dios nuestro Señor Jesucristo, que nos acompañe siempre, y a María Santísima, a quien pido también que nos acompañe y nos bendiga en este 2017 a todos y a todas. Bueno, cerramos el espacio de la entrevista con la señora Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, la ingeniera Blanca Coto. Un dato importante que ya nos ha dicho es que si usted tiene dudas sobre su recibo de energía, puede acudir a los centros de orientación de la CIGET a fin de que le den las explicaciones pertinentes. Ingeniero, le queremos agradecer por venir a conversar con nosotros en este día jueves aquí a Canal 12. Le deseamos a usted también que tenga felices fiestas y, por supuesto, un año de muchos éxitos. Muchísimas gracias. A ti también. Muy buenos días. Así cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a este 22 de diciembre. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Hemos estado muy pendientes de sucesos en desarrollo en el transcurso de esta hora, pero por supuesto que también de los temas abordados en la entrevista de esta mañana, Manuel. Exactamente, bueno, la superintendente nos hablaba de cómo las tarifas energéticas han bajado en un acumulado que viene desde 2015 hasta 2016, hablaba también de la reducción en las tarifas de telefonía y también de las apuestas que se están haciendo por las energías limpias, las energías renovables, que creo yo que son el futuro, y estas apuestas no solo están en El Salvador, sino a nivel mundial. Aspectos importantes, el desarrollo, el uso de la energía solar para generar electricidad, el uso del viento, creo yo que son recursos que estaban desperdiciados hasta cierto punto en El Salvador y que hoy las inversiones privadas, pues las grandes apuestas van hacia esto, hacia las energías más limpias y amigables con el medio ambiente. De acuerdo, el viento también se usa bastante, la eólica, la solar y todo esto. No, y lo importante es eso, velar siempre por algo positivo para la sociedad, pero siempre cuidando el medio ambiente, utilizar recursos naturales que son también renovables, y ojalá en El Salvador podamos tener también muy pronto ese tipo de avances, que como bien decía, y en otros países ya está, otros países ya tienen también bien avanzadas esas tecnologías. De hecho, creo que 2017 va a ser un año importante para el desarrollo de este tipo de proyectos. Qué bueno, vamos a estar muy pendientes entonces de lo que dirán las autoridades en este sentido. Y bueno, mientras también queremos comentarles sobre los hechos más destacados de las últimas horas, lo que ocurre a nivel nacional y a nivel internacional, pero también queremos agradecer nuevamente por su preferencia. Ahora nos hemos convertido en el primer noticiero de El Salvador en contar con más de 1 millón de likes en Facebook, esta plataforma
que nos sirve también para estar conectados cada vez más cerca de usted, una plataforma a través de la cual compartimos información constantemente. Ahora somos más de un millón en Facebook. ¿Qué pasó ahí, Manuel Burgos? Algunas de las cosas que han sucedido tras cámaras o que mientras usted no estaba observando esta grabación, mientras se preparaba el material, pues son los famosos bloopers. Qué malo. Sí, de parte de todo el equipo, ¿verdad? No todo es seriedad, también nos divertimos haciendo ese trabajo que nos apasiona. Pues órale, vayan, los estaremos esperando. La versión de Rubí. Ricardo, perdóname, ¿viste? Han fallecido y más de 70. No se enoje, Raquelita. Ay, mire, por cierto, Raquel Herrera nos comenta que está malita de salud. Bueno, saludémosla. Que se recupere pronto. Sí, un abrazo. Entonces, bueno, que descanse y se reponga. Definitivamente sí. Creo yo que esto muestra cómo disfrutamos el trabajo también en la red salvadoreña de medios, cómo nos divertimos haciendo pues lo que nos apasiona, informar. Creo yo de que son diferentes facetas que vivimos como parte de este gran equipo en Noticiero Hechos AM y en Red Salvadoreña de Medios en general, la parte informativa. Y cada pieza de la maquinaria es importante en el engranaje de todo el motor de Noticiero Hechos, editores, camarógrafos, redactores, coordinadores, productores, operadores de audio, de video, y bueno, es un equipo completo, ¿no? Y resaltar eso, Carlos, cómo trabajamos realmente como un equipo, como una gran familia, y el hecho de que todos terminamos aprendiendo de todos, sabemos que siempre nos ayudamos mutuamente y es algo que nos caracteriza y que hace que también el resultado de nuestro trabajo sea mucho mejor. Exactamente, bueno, y estamos celebrando que llegamos a 1 millón de seguidores en Facebook, una plataforma que, como decíamos, nos permite establecer un vínculo con salvadoreños en todas partes del mundo y a nivel local también, ¿verdad? Y ojalá podamos celebrar también este año menos quemados, menos lesionados por la pólvora también, ¿no? Exactamente, y les queremos comentar que el uso inadecuado de la pólvora hace que año con año se engrose la lista de niños quemados, que no son siempre las principales víctimas. Sin embargo, este año la tendencia puede ser diferente si los padres hacen caso al llamado de las autoridades. Veamos. Manipular pólvora puede ser mortal para menores de edad, sobre todo si no se realiza bajo la supervisión de un adulto. En 2015, dos niños fallecieron durante las fiestas de fin de año. En 2016, ningún menor ha perdido la vida y el Hospital de Niños Benjamin Bloom reporta solo uno con quemaduras de primer grado. Un niño quemado. Ha sido recibido en el hospital, un niño de 11 años que estaba en San Marcos, si no estoy equivocado. Otro niño le dio un cohete encendido y le reventó en la mano, pero el niño ya está en su casa. A causa de la pólvora, las personas pueden sufrir quemaduras graves, sobre todo del tipo explosivo, es decir, los famosos morteros. La gravedad de las quemaduras se incrementa cuando se trata de niños. Por su fragilidad, incluso podrían llegar a la amputación de sus extremidades o, en el peor de los casos, perder la vida. Entre más profundo es más grave, y entre más grave es más difícil de que se recupere. Aparte de que también hay veces que hay daños más severos, amputación de miembros, amputación de dedos, pero eso no, este año no lo hemos visto. No es casualidad entonces que las campañas para prevenir las quemaduras a causa de la pólvora se intensifican año con año. Los padres de familia lo saben y por eso consideran que lo ideal sería prohibir los productos pirotécnicos. Uno de padre tiene que cuidarlos bien, al modo que no anden jugando con los cohetes, comprándole. Eso no se puede comprar porque mejor hay que darles de comer en vez de botar ese pisto con los cohetes, ¿va? Para tener más cuidado con sus hijos y los nietos también, sí. Terrible realmente, porque el dolor que ellos sufren, aunque nosotros querramos, no lo podemos sufrir nosotros, tiene que ser ellos. Bueno, es triste, por eso es mejor evitarlo. Sí, bueno. Y si lo prohibieran, fuera lo ideal quizás. Con las ventas de pólvora habilitadas en diferentes puntos del país, el Cuerpo de Bomberos ha capacitado a más de 4,000 vendedores y fabricantes a nivel nacional, como un esfuerzo por evitar tragedias en los lugares donde se comercializa la pólvora. Incluso los comerciantes son capacitados para que instruyan a los compradores sobre el adecuado manejo de estos productos. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández.
Y la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, destacó una reducción de personas quemadas en comparación con el año pasado. Sin embargo, el número de atenciones continúa siendo elevado. Violeta Mengíbar mostró su preocupación, ya que faltan los días donde las personas pues queman más pólvora. Recordemos las celebraciones de la Nochevieja y la Nochebuena también. El año pasado, hasta el 20 de diciembre, llevábamos 20 quemaduras y ahora llevamos 12 quemaduras. Eso hay una reducción importante, pero no podemos todavía cantar gloria porque faltan los feridos más difíciles. De estas 12 quemados que ya llevamos desde el 1 de noviembre, es en 7 departamentos, en Santana, San Salvador, Cuscatlán, La Paz, Cabaña, San Vicente y Morazán. Y en otra información, el Ministerio de Trabajo inició el periodo de verificación del pago de aguinaldo que culminará el 31 de enero. Se pretende inspeccionar 1.226 empresas a nivel nacional y se realizará en 3 fases en las que participarán 101 empleados. El aguinaldo debió pagarse entre el 12 y el 20 de diciembre según la ley. Son 101 inspectores e inspectoras que este día de manera simultánea dan cobertura en todos los departamentos del país para hacer las inspecciones de verificación del cumplimiento del depósito o la paga del aguinaldo para todos los trabajadores y trabajadoras. En caso de no haber recibido su aguinaldo, uno, tenemos el call center 130, al cual pueden llamar y denunciar anónimamente. El llamado que yo hago a los empleadores es que paguen en su debido tiempo, que fue del 12 al 20 de diciembre. Por ello estamos lanzando ahora el plan para que den el cumplimiento de ese sagrado ingreso para la familia trabajadora. Bueno, es importante los datos respecto al aguinaldo, pero también son importantes los consejos para su uso, ¿no? Claro, cuidar bien el economizarlo, dinero, administrarlo bien. Exactamente. Sí, estamos pendientes de la señal de la unidad motorizada de Noticiero Hechos. Vamos a contactar a Gerardo Borja, quien ya se está dirigiendo a un lugar donde se está desarrollando una protesta. Gerardo, si nos cuentas, ¿hacia dónde te diriges? En este momento estamos circulando sobre la segunda calle Oriente, calle Rubén Darío. Nos dirigimos exactamente hacia la Alameda Roosevelt, cercanías del Parque Cujatlán y Hospital Rosales, por el... Nos han reportado que hay una protesta, entonces en este momento nos dirigimos hacia ese lugar. Bueno, ¿y cómo ves la situación de tráfico en este momento en la zona donde te encuentras? Vemos que, me imagino que esto es producto del semáforo. Definitivamente, Mandel, lo que llevamos de recorrido, pues el tráfico es un poquito debido al semáforo. Trataremos la manera de ya cruzando el semáforo a la intersección de la 25 Avenida Norte con Sur, a ver cómo se torna el panorama en la cercanía donde supuestamente hay una protesta, Manuel. Bueno, estamos pendientes de la señal de la unidad motorizada de Noticiero Hechos, que nos está enviando pues señal en directo de cómo se encuentran las calles también, además de hechos en desarrollo como esta protesta. Por ahora, el tráfico vemos que está fluido, a pesar de que es un día normal de actividad todavía tanto comercial como de actividad en instituciones públicas. Gerardo. Definitivamente, Manuel, el tráfico se mira bastante normal en ambos sentidos, ya sea las personas que vienen bajando del Salvador del Mundo buscando el centro de San Salvador. De igual manera, las personas que van del centro buscando el Salvador del Mundo, en este momento estamos llegando a las cercanías, vamos a tratar la manera de ir un poco más pendiente pues para ver cómo se muestran los contornos o las cercanías de aquí, del Parque Cuscatlán, debido a la protesta que ya se mencionaba que viene en esta zona. Podemos ver ahí un pico de mantenimiento del orden que acaba de pasar en las cercanías de nosotros, pues trataremos de ver y llevar esas imágenes totalmente en vivo de parte de la unidad motorizada, compañeros. Sí, Gerardo, ¿sabemos la naturaleza de la protesta? Hola, hola, Gerardo, ¿me escuchas? Carlos, desconocemos por el momento la naturaleza de la protesta, ya estamos acá llegando, en las cercanías del laboratorio central Max Bloor, trataremos la manera de mostrar las imágenes, a ver debido a qué es la protesta. Al parecer son médicos o estudiantes. En este momento nos estamos bajando de la motocicleta para mostrar imágenes y poder constatar si es verídico lo de la protesta, compañeros, en el sí, estudio. Porque no se ve tal cosa, ¿verdad? No se ve mayor movimiento, no se algo, ve mayor algo movimiento de protesta, ¿no? O no están bloqueando por el momento sí, las calles. Porque usualmente cuando vemos este tipo de protestas se ven bastante concentración de personas.
Quizás la convocatoria se ha realizado, pero no han llegado las personas. Sí, porque no veo ni una pancarta ni nada. ¿Dónde es esto? Voy a tratar la manera, compañeros, de poder verificar. Nos estamos acercando, pues, para ver si alguien nos puede dar alguna información o algo. Estamos ahorita observando, sí, me encuentro en las cercanías. Le voy a pedir a mi compañero camarógrafo Gerson López que se acerque para mostrarle las imágenes, compañero, cómo se encuentra el panorama. Al parecer, dentro de las instalaciones, si hay una concentración de estudiantes, doctores, para que ustedes puedan ver las imágenes totalmente en vivo. Vamos a tratar la manera de poder verificar a qué se debe. Claro, tal vez la protesta es adentro. Sí. Ahí está, ahí tenemos ya la concentración. Estos son estudiantes de medicina o son médicos. Vamos tal vez a conocer qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Luce más como una huelga, ¿verdad? Algo así. Como una sentada, ¿no? Tal vez no podés sacar alguna declaración ahí, Gerardo. Bueno, esta es parte de la señal que nos está llegando. Tenemos un poquito de interferencia. Recordemos que esto está dentro de las instalaciones de este laboratorio. Ahí tenemos, bueno, a todas estas personas que están concentradas. Ya vamos a averiguar el dato, a qué se debe, pues, que ellos se encuentren ahí esta mañana. Y bueno, creo que están preparando, de hecho, la acción de protesta. Ahí están los carteles también. Bueno, tenemos también el informe, Manuel, nos están reportando acá desde la sala de redacción, que es justamente el lugar donde llega el llamado de que se iba a realizar esta protesta, de que se trata de egresados, efectivamente, como tú lo mencionabas, de medicina, que están bloqueando el ingreso de los trabajadores. Así que la dificultad es estar adentro. Exacto, para que puedan ingresar ya a trabajar. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo se va a desarrollar esto durante los próximos minutos. Pero bueno, no solo este tipo de cosas nos llaman la atención aquí en Noticiero Hechos, sino que también recientemente conocimos el caso de un joven que ha estado recolectando fondos para hacer una cena navideña para quienes menos tienen. Así que bueno, uno de nuestros equipos ha ido nuevamente en búsqueda de este joven para verificar y para darle seguimiento si en realidad ha logrado recaudar ya suficientes fondos o si hace falta que todavía los salvadoreños que estamos ahí pendientes de Noticiero Hechos nos toquemos el corazón y nos acerquemos y contribuyamos aquí a la causa. Marcela, hola. Compañeros, un gusto saludarlos nuevamente. Ya me he trasladado hacia la Plaza de la Cultura en Santa Tecla porque les vamos a comentar acerca de esa iniciativa que anteriormente nuestro compañero Julio Guevara lo hizo público y con respecto a las actividades que está desarrollando jóvenes entre los 13 y 18 años de edad. En estos momentos me acompaña Rodrigo Hernández para que nos comente más acerca de esta última recolecta que se estará realizando este día. Muy buenos días, comenten. Buenos días a todos. Primero, darle gracias a Dios, a ustedes por el espacio y a los jóvenes que estamos haciendo posible esto. Bien lo mencionaste, es la última fecha de la colecta, la última fecha para que todas aquellas personas que pues quisieran ayudar, pues lo pueden hacer. Los puntos son el edificio Canal 12, el Colegio Belén, que está arriba, dos cuadras arriba del Paseo del Carmen, y pues la idea pues nace para beneficiar a todos aquellos que esta Navidad están en las calles y que por algún motivo han olvidado la fe, la esperanza y el amor. No se olvida, simplemente está ahí, entonces nosotros pretendemos llegar a donde ellos y poderles cambiar por un momento su mundo y poder hacer cosas grandes. Tengo entendido que se busca beneficiar a 200 personas que viven en las calles, esto con la entrega de un pan con pollo y también algunas frazadas, pero ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué, para que las personas que quieran donar, qué es la petición que ustedes están haciendo? Bien lo mencionaste, pretendemos beneficiar a 200 personas. Ellos desearían un pan con pavo, pero se conforman con un pan con pollo. Estamos luchando a través de todo el esfuerzo de los voluntarios para poder llegar a la meta y así poderles regalar las frazadas también. Entonces necesitamos del apoyo de todo el pueblo salvadoreño que se una a las causas y que pues juntos podamos ser parte del sueño y poderles regalar amor, fe y esperanza a las personas que realmente lo necesitan. Solo coméntame acerca de estas arterias en las que ustedes estarán visitando para recolectar el dinero y hasta qué hora se van a mantener. Perfecto, en Santa Tecla vamos a estar en los dos parques principales, Daniel Hernández, Parque San Martín, al interior del Mercado Central de Santa Tecla, en las principales arterias del Paseo del Carmen y la parada del Parque San Martín. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Luego, todas las personas que no pudieron pasar, pues pueden llegar al Colegio Belén, ahí vamos a estar recibiendo cualquier tipo de donativo, desde ropa, calzado, juguetes o efectivo. Ok, muchísimas gracias, Rodrigo, y bueno, les vamos a mostrar aquí a las jóvenes que ya están listas para iniciar con esta última recolecta. Ya están
con las alcancías ya para que usted, amigo televidente, pueda hacer estas donaciones. Así que muy pendientes porque es una iniciativa de 30 jóvenes que busca beneficiar a 200 personas que viven en las calles de Santa Tecla. Bueno, estamos escuchando pues todo lo que sucede alrededor de las actividades que está organizando este grupo de jóvenes que recaudan fondos para preparar una comida navideña para las personas que no tienen hogar y que pues seguramente pues, hará algo muy especial en estas fechas, especialmente cuando sabemos y buscamos esparcir ese mensaje de amor, de paz, de poder compartir cosas positivas con todas las personas. Así que este tipo de cosas también es importante que reciban la atención que se merecen a través de los medios de comunicación y por supuesto que todos los que nos están viendo a través de este medio de Canal 12 se animen también para apoyar, recordando que estarán en diferentes partes de la ciudad de Santa Tecla. Así lo puede usted identificar. Es tiempo también para que otras personas decidan hacer lo mismo. Todavía faltan varios días para que termine el año y nunca es tarde para decidir unirse a un grupo, ya sea pequeño o una persona ella sola o él solo, que asista a uno de esos lugares y lleve con un poco de cosas que lleva, o el hecho de compartir con esas personas también es algo que va a ser muy gratificante. Yo creo que lo importante acá es que son jóvenes que tienen una iniciativa y en la que buscan sobre todo ayudar, que se han contagiado de paz, ¿no? Sí. Un mensaje que creo que hemos estado transmitiendo a lo largo del mes de diciembre y que me parece importante. Creo que los jóvenes hacen la diferencia y en este caso creo yo que es importante, sobre todo contagiarse de paz. Es el nombre de la campaña que hemos estado desarrollando como Red Salvadoreña de Medios en este mes de diciembre. Y estos jóvenes creo yo que lo hicieron muy bien y creo que lo están demostrando con esta actividad en la que buscan dar un poco con personas a las que la vida pues las ha tratado un poco mal. Sí, y así nosotros hemos impulsado esta campaña durante el mes de diciembre en la Red Salvadoreña de Medios. Entre los objetivos está difundir mensajes del verdadero sentido de la Navidad, pero no dejarlo solo en palabras. Mostrarlo con hechos también es una meta trazada. Por eso ayer, como empresa, decidimos alegrar el corazón de casi un centenar de abuelitos. Nuestro compañero Julio Guevara también estuvo con nosotros y nos ha preparado la siguiente nota de la visita que como equipo de Noticiero Hechos AM hicimos junto a Celida Magaña, a Lorena Mengíbar, a Linda Cruz, Manuel Burgos, el mismo Julio Guevara también, para acompañar a estos ancianitos en el comedor Mamá Margarita. Qué experiencia, de verdad, sí, qué experiencia. Gratificante. Lo dejamos que nuestros amigos televidentes lo miren y luego platicamos. Todo inició en la mesa de trabajo de Hechos AM. Los presentadores conversaban con el productor de noticias sobre la Navidad. A sus mentes llegó el recuerdo de aquellos que viven las fiestas de fin de año olvidados por los suyos y surgió una idea. Me gustaría que fuéramos a una obra social para poder cerrar este año de hacer diferente televisión, ¿verdad? Y aportar en esta Navidad, acercarnos a gente que necesitaba. Sin pensarlo dos veces, todos dijeron manos a la obra. Se planeó llevar una tarde de alegría a un grupo de abuelitos en el comedor Mamá Margarita, un proyecto de beneficencia ubicado a un costado de la parroquia María Auxiliadora en San Salvador. En el edificio de RSM la idea voló por los pasillos, llegó a oídos de cada compañero que sin dudarlo colaboró. La ayuda sirvió para comprar comida y artículos de uso personal. Todo fue utilizado para regalos navideños. La hora de salir a alegrar corazones llegó. El viaje terminó en este lugar. 80 personas de la tercera edad nos esperaban. Alegría e inquietud era evidente en sus rostros. Sabemos que la Navidad es una de las fiestas más importantes que celebramos y creo que la mejor forma de celebrarla es compartiendo entre nosotros como salvadoreños. Los zapatos de tacón fueron reemplazados, los trajes quedaron en el closet. Los presentadores de noticias en nombre de todo RSM mostraron su lado humano al atender como reyes a los abuelitos. Ay, pero qué preciosidad. Es una gran bendición que los han traído. Y no que no sea solo para hoy. Les agradecemos infinitamente. Muy bien. Para nosotros es una gran alegría que ustedes se acuerden de aquí, de este comedor de ancianos.
hubo almuerzo, postre, regalos y muchas sorpresas. Tan lindo. Pues yo creo que siempre para estas festividades, para esta temporada, esperamos regalo. ¿Qué mejor regalo que este? Que poder disfrutar con personas que no siempre tienen que comer. Sale uno renovado porque se da cuenta que se cumple aquella frase de que si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Todos estaban emocionados al punto que algunos hasta decidieron bailar. Los motivamos a ustedes también para que se acerquen a personas que lo necesitan, porque a veces no es algo material, un simple abrazo, un feliz Navidad, un feliz año y una sonrisa puede cambiarle estas fechas tan especiales a esas personas. Gracias por compartir con ustedes este gran momento y por supuesto la satisfacción es muy grande para nosotros por permitirnos conocer a grandes seres humanos como ustedes. Fue una tarde de alegría. Varias horas donde estas personas sonrieron al sentir afecto, justo el verdadero sentido de la Navidad, una fecha ideal para compartir y alegrar corazones. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, creo que como equipo este es uno de los mejores regalos que hemos recibido, el poder compartir con todos estos salvadoreños que están ahí presentes siempre y que necesitan de nuestra ayuda. Yo creo que es importante también enfocar en la situación que vive la tercera edad en El Salvador, sobre todo aquel que no tiene quien por ellos, ¿no? Y sobre todo también recordar que no solamente en estas fechas es necesaria la ayuda en el comedor Mamá Margarita. Esto queda siempre en la zona del barrio San Miguelito, cerca de la iglesia también, la María Auxiliadora, conocida también como Don Rúa. Y ahí están recibiendo también los donativos de alimentos para todos estos ancianitos que seguramente lo necesitan todo el año, porque reciben desayuno y almuerzo de lunes a lunes. De veras que si alguien quiere ayudar, mire, un costal de arroz, un costal de frijoles, todo, no sé, es bienvenido, un costal, todo. O sea, grande. Toda esa cantidad de arroz se va a usar en el año para darles de comer, los frijoles, el maíz. Bueno, los huevos son perecederos, ¿verdad? Pero igual se usan, porque se les da desayuno también. Se les da desayuno y se les da almuerzo todos los días, 7 días de la semana, a diario, de 60 a 100 ancianitos, los 365 días del año, de 60 a 100 ancianos llegan a alimentarse ahí. Algunos incluso guardan comidita del almuerzo, de lo que se les puede dar para comer algo en la noche también, ¿verdad? Y no pasar hambre antes de ir a la cama. Pero la obra está ahí. Si usted quiere ayudar, de verdad, lleve ahí los alimentos que pueden conservarse, que no se van a arruinar, ¿verdad? O sea, pueden servir como el arroz, los frijoles, víveres, azúcar. Productos enlatados, me imagino también que pueden funcionar muy bien. Y ya vieron las cantidades, ¿verdad?, que tienen que preparar para que nadie se quede sin comer, sobre porque el, eso es lo bonito, ¿verdad? El maíz, la masa, ¿verdad?, porque esa masa para hacer tortillas son unas harina. Tortillas, la harina, les dan una, pues es una grande y con eso pues aguantan, ¿verdad?, lo llena, podríamos decir, tortillas con sal no les falta. Yo creo que también es de felicitar a las personas que hacen el voluntariado, las personas que están atendiendo a todos estos ancianos. Una felicitación también, un saludo fraterno para todos ellos. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de ustedes y de poder haber compartido este momento en el comedor Mamá Margarita. Un abrazo grande para las personas que nos sintonizan, de hecho, ahí en el comedor Mamá Margarita. Un saludo para todos los ancianos y, por supuesto, para todos los voluntarios que hacen esta gran labor. Gracias por permitirnos disfrutar con ustedes de este regalo de Navidad. Un agradecimiento también para la producción de Noticiero Hechos AM, que tuvo a bien hacernos la invitación, y también para todos los compañeros de la Red Salvadoreña de Medios que también se sumaron a esta iniciativa y quisieron contribuir. Todos los detallitos, los regalitos que llevábamos para los adultos mayores eran de parte de todos nosotros, de parte de todo el equipo de la Red Salvadoreña de Medios. Derribar y destruir es bien fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan siempre por la paz. Así que en esta época tan especial te invitamos a que seas un héroe. Red Salvadoreña de Medios te invita a contagiarte de paz. Nosotros queremos agradecer a todas esas personas que forman parte de nuestra gran comunidad en Facebook. 1 millón de seguidores. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que están pendientes de todo lo que publicamos a través de esta red social como Noticiero Hechos. Bueno, felicitamos también a nuestro compañero Henry. ¡Eso! ¡Está de cumpleaños, Henry! ¡Cumpleaños! ¡Felicidades! Muchísimas gracias, hombre. Miren, sí, no tienen idea, la verdad, cómo me he sentido desde temprano.
pues muchas personas me han felicitado a través de las redes sociales, desde que entré aquí me han consentido. ¡40 años! Casi ya vamos. 21 ya. Para ser sí. Exacto. No, pero mira, yo le quiero preguntar a Manuel Burgos cómo hizo para que me dé ahí los consejos para ir a sacar el DUI, porque él lo fue a sacar hace poquito. Un poco, acaba de cumplir años, sí. Fíjate que ya lo voy sacando como por tercera vez. Pero... La cédula. La verdad, sí. hoy es muy fácil, bueno, Henry, no te vas a perder. Henry lo comentaba ahora en la mañana, me dice, cumplo 21, le digo, juela, te faltan 8 para alcanzarme, o sea que sí. ya. Ay, pero mira, bueno, Henry, y no te pasa... ¿Mande? No, y a Henry no le pasa así como a muchos que cumplen por esta época, que solo recibís un regalo. Mira, o sea, he tenido la mala suerte. O te dan suerte. De cumpleaños y en los dos días mira, de Navidad. No, espera, oye, me daban regalo porque pasé grado, me daban regalo de cumpleaños, no, regalo de Navidad y regalo de Año Nuevo. ¿Y el pero regalo la era? Misma tarjeta y el gran problema es que el regalo eran útiles escolares. Ay, Dios. 4 en 1. Bueno, miren, es doble la celebración, de verdad, muchísimas felicidades a todos ustedes. Desde ayer lo estamos festejando nosotros también en las redes sociales. Y pueden seguirle dando like, y llegar a 2 millones y de verdad, 3 millones, no importa. Y de verdad lo felicitamos, todo este trabajo que ustedes hacen. Vimos el promo también de la celebración y nos unimos. Y hoy, pues, con el cumpleaños de Henry Urbina, o sea, un gran fiestón que tenemos acá en Gol El Salvador. Bueno, estaremos pendientes, ¿verdad, Manuel? Vos acabas de cumplir años también. Sí. Exactamente. Bueno, este mes es de muchas celebraciones aquí en la red salvadoreña de medios. Felicidades, Henry, te deseamos pues lo mejor. Gracias. Y que sigas adelante así tan alegre. Pastel como siempre. Queremos. Ahí sí. Vean, se invitan ustedes. Anímense. Y saben también, una compañera de Noticiero Hechos también de Canal 2 está celebrando su cumpleaños y la queremos felicitar. Alejandra Canales. Y bueno, no nos podemos quedar sin saludar también a Fátima Cornejo, que es la periodista o reportera de Hola El Salvador, que este mismo día también cumpleaños. Ah, bueno, varios cumpleaños. Feliz cumpleaños. Día de fiesta. Día de fiesta. Así que bueno, nos quedamos celebrando con ustedes. Hasta mañana. La celebración. Así nos despedimos. Será hasta mañana, 5:30 de la mañana.